you <laughs> banda. Sean bienvenidos al episodio 329 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo esta vez. Eh, ¿Qué han haciendo esta semana en el mundo del gordeo? Eh, bueno, pues hemos estado jugando la reseña, bueno, el juego de la reseña quincenal. que es? ¿Cuál es? Básicamente. He intentado uh, hacerlo. Yes. <laughs> la reseña va bien. Eh, la reseña. O sea, me refiero a que está, bien para que salga el miércoles. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, oh, Ya ni el boy, nada más. Oh. Sí, sí, ya ni siquiera es boy, nada más es. Oh. Esta va a ser una reseña muy interesante porque sí. ah ya verán. Ya verán por qué. Eh, también he uh -huh. seguido jugando Battlefield. Uh -huh. eh, está, está bueno el gameplay. Eh, como mencionamos en la reseña, si eres fan de la serie, este está muy bueno. Sí pero si tienes ahí tus dudas quizás valga la pena esperarte que ya lleguen todos los modos uh -huh. va a ser en un rato bueno ya el martes debería llegar eh, el modo cooperativo el de, cuatro, el de cuatro contra el mundo en teoría si no se retrasa sí en teoría sí y el, y el agregado de la campaña no entonces bueno pues ahí estado jugando eso también estuve jugando eh, Thronebreaker de, de Witcher Tales uh -huh. este juego de CD Project Red que es como el modo historia de went Sí. <laughs> está buena la historia, la verdad es que está buena. Dice Minis, de haber salido el domingo. Mm -hmm. eh, para que la chequen ahí. Eh, no creo que tenga muchas vistas y video, obviamente, porque no es un juego muy conocido. Pero está interesante. Lástima que algunas cosas está. Está un poco alargado, Especialmente porque las batallas son vía Went. Yeah. Y eso es todo. Está Bien, eh, tú Rafa, que has andado, ¿qué estás haciendo? Qué banda, pues este, esta semana, el día lunes ya salió la, no es cierto, el miércoles, el miércoles, miércoles. salió la mini de, de Spyro, uh -huh. eh, ya la trilogía, ahora sí completamente editada por mí sin supervisión, espero que no haya quedado muy mal, muchas gracias. Sí, ese video sí fue editado por Rafa, porque sí. he visto muchos comentarios que dicen, ah, es que es el primer podcast editado por Rafa y el primero... no primer no, no, nada más el video, nada más la mini disparo Spyro es el único video que, eh, que he editado o sea, sin se, supervisión. Rafa se tardó, ajá. Sí. <laughs> todo el lunes, <laughs> todo el lunes, me tardé todo el lunes y el video está arriba hasta el martes. O sea, martes apenas está empezando Rafa a aprender sí, a editar. Sí, sí. No se va a tardar tan poquito haciendo sus primeros videos Sí, no, eh, no sí, que no, quede Marte. claro de una vez para que no haya confusión. <laughs> Más que nada por si hay algún reclamo, porque puede ser que haya un error en algún video Ajá, y sepan sí. a qué gordo le toca. Eh, yo me voy a seguir encargando de reseñas quincenales, en su mayoría, y de, de podcasts. Podcast. De esos, esos son los shows recurrentes que me tocan a mí. Uh -huh. ¿ah? eh, Adrián se encarga de editar Harto Fan Harto y streams y qué más? Y tus Memorias. minis. Memorias. Memorias y tus minis. Uh -huh. ¿ah? eh, Rafa se va a encargar de sus minis, sus streams y gordos juegan. De hecho, gordos juegan va a ser el, el, el reto show? de Rafa. Sí. Ese, ese va a ser el show recurrente Porque ese es el que tiene más episodios a la semana Entonces sí. se va a ser el pesado Pero Exacto. sí, nos vamos a distribuir no. no todo lo va a editar Rafa no, Nada porque, más porque, o sea, porque No podría no, <laughs> Rafa no tiene el callo tampoco para hacerlo Tiene, no, que, o sea, tiene sí. que hacerlo Exacto, o sea, Exacto, o sea se, se tarda... va haciendo el callo Pero, pero todavía no lo tengo <laughs> Ese que te, se tarda como Taiko no Tatsujin, güey Hora y media. a Todo el proceso. <laughs> ¿Sé que él se tarda más o menos de hora y media a cuatro horas y es muy complicado el video. Sí, en sí. una mini. Yo me tardo como también como cuatro horas. Cuatro a cinco horas en hacer una mini. Yo me tardé ocho. Más el día, <risa> siguiente, <risa> más el día siguiente. Más el día siguiente que todavía fue así de. Oye Adrián, ¿qué pasó? Me faltó lo del el tag de ¿Cómo mi hago video, ¿Cómo hago esto? Aquí ah, tienes. <laughs> Entonces, sí, este, se va a tener que acostumbrar, Rafa. <laughs> sí. Sí. O sea, pero también el chiste es que aunque es cuando se acostumbre no le va a tocar todo no, porque no es práctico. No, eh, okay. Adrián y yo podemos editar muchas cosas. Lo que va a suceder es que yo le voy a hacer un poquito de mi carga de trabajo a Rafa uh -huh. con los Goros o sea cuando, sí. cuando estoy editando los streams, no estoy ahí tres horas. ¿No? Nada más es render. Voy a jugar. Me voy a jugar porque el render está en pero tres render, horas. Render, soy libre, con permiso. <laughs> el render sí. está en tres horas. ¿Qué Pero, me ¿Qué el lo caso ]iste? es que Spyro. Este, eso por un lado. Por otro lado, el... Uh. <laughs> el uh, uh. Este, y por otro lado, eh, he estado jugando Dark Darksiders 3. Mm. Eh, traté de hacer un stream el miércoles en la noche. Desgraciadamente hubo una fluctuación del voltaje eh, significativa por, eh, pues en el edificio en el que estoy viviendo. Y pues mm, se fue el stream un par de veces. Intenté continuarlo y... Nanay. Na, nanay. Sí, entonces, luego pues, Rafa dio un pinche tweet súper fatalista que parece que estaba oh, suicidando. Sí, que se, bebé, disculpen que ya no pueda continuar, <laughs> pero así fuera de contexto todo el mundo. Esto es bien, bueno, también ustedes no porque son, unas, <laughs> son unos fatalistas. Entonces, pero, creo que Rafa aprendió una valiosa lección. Sí. Hay que explicar, sí. revisa, ah, tu tuit, tuit. revisa tu tweet. Revisa tu tweet. Porque aquí nada más se, se volvieron changos ustedes. Ya se lo acabaron el proyecto. Ya se lo el proyecto. La respuesta siempre es sí. Sí, la respuesta es sí. Y yo nada más... <laughs> <laughs> porque me, me dio pena porque se espantaron. Pero bueno, sí. el caso es que estoy bien y todo está bien. Sí. Eh, Darksiders 3, les puedo decir rápidamente que está. Eh. Pro tip: Primero da la razón por la que no hay y luego te disculpas. <laughs> Banda: sí. No tengo luz. No puedo pero continuar no puedo el stream. stream. Ya no puedo continuar. No. La vida es miserable. Sí, no, 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 no. no. <laughs> es que había hecho un mestre. pro tip. <laughs> Ya lo había hecho anteriormente, pero para el nuevo se me olvidó. <laughs> asumes que todo el mundo ve el Twitter. Primero la razón. Un error. Fue un error. Yo, fue una valiosa lección. Sí, fue una valiosa lección <laughs> para todos nosotros. <laughs> Eh, y, ah, bueno, y les digo, Darksiders, que pues trata de ser un Souls muy cabrón y pues este está encerrado en un pasado no muy glorioso. Mm. <laughs> no está fatal, pero está, pues, bueno, eh. está eh. ya lo sé, ya eh, pronto habrá más contenido de eso. Bien, eh, yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho la reseña quincenal. De hecho, creo que soy yo el que más se ha enojado porque a mí particularmente pasó algo muy mierda. Eh, entonces. Hay partes de la reseña que soy yo. Hay mucho de mí en este video. O en, <laughs> o en, ese video. O en ese video de la reseña quincenal, entonces y yeah. es furia. Lo van a disfrutar. <laughs> entonces sí. Ahora sí. Ahora sí puedo decir que hay mucho de mí porque yo soy el que más se enojo. <laughs> Adrián estaba ahí. Fue cuando le dije ya. Ya no puedo. ¿Sabes ya no qué? más. ¿sabes qué? <laughs> Yo le dije, bueno, está bien, ya vete. <laughs> Yo terminé de grabar unas armas que no tenemos. Y me fui así, como a grabar. <laughs> Entonces, sí, una disculpa si está demasiado agresivo el video, van a. <laughs> todavía no sabemos realmente porque estamos grabando esto muy en el pasado pero es probable lo estoy sintiendo eh, estoy, 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 entonces ya bueno. bueno, Pero también estaba jugando Battlefield 5 let the hate sí de hecho so ese día you. ese día que Rafa estaba haciendo el stream así como no mames tengo un tiempo libre ¿Quieres jugar Battlefield y, <laughs> <¿sí? risa> y después qué pasó porque Rafa estaba diciendo que va a morirse <laughs> porque oh Dios mío Rafa tiene cáncer <laughs> está bien eh, banda también ya eh, pasando a anuncios regulares tuvimos sección eh, de cine esta ocasión por favor chequen eh, con sam esta semana lo publicó me parece ser el martes por favor chequen la intsg.com.mx otro anuncio importante es que ya se va a acabar el podcast ¿verdad? nada más queda este y otro, este episodio. Y otro episodio entonces eh, para la gente que manda regalos un aviso muy importante tienen nada más hasta el jueves 6 de diciembre en la noche hasta las... mándenlo antes de las 6 de la tarde sí por de preferencia por favor porque el, el outland para el podcast se hace durante la noche del jueves el jueves entonces si lo mandan ya el viernes en la mañana y todo eso hay muchas posibilidades de que no aparezca y como uh -huh. es regalo es posible que tenga caducidad el código o algo así puede ser que igual si lo eh, recopilamos las, el siguiente año puede ser que ya no valga el, el, el sí. código porque caducó entonces por favor banda si tienen un regalo para dar a la banda les agradecemos infinitamente el gesto pero por favor si pueden mándelo antes del jueves en la noche no jueves uh -huh. a las seis mándelo el miércoles porfa o una cosa así porque sí, 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 sí. Este, ya vamos a terminar y como no va a haber más episodios, lo más que puede ocurrir es que si tienen regalos después, pueden mandarlo en Twitter y nosotros le damos un retweet para sí. que la gente se lleve el código o algo así, pero ya en el podcast ya no se va a poder porque ya no va a haber episodios del podcast. Exacto. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Eh, entonces, sí, por favor, nada más jueves, este 6 de diciembre, antes de para que podamos este, incluir en el último episodio del, del, del podcast, que se va a hacer el 330, donde vamos a hablar de todos los video, video game awards que se llevan a cabo el viernes. Mucha gente también ha estado preguntando eh, si vamos a hacer eh, co-stream o algo así, los video game awards. No podemos hacer co-stream los video game awards, banda, pero no vamos a hacer host, vamos a hostear la transmisión para que ustedes puedan chatear con la banda gordeadora y mínimo el chat esté en español, para que ustedes puedan comentar entonces, con ellos, sí, reaccionar y, con ellos, ¿no? Igual alguno de nosotros está en el chat. Sí. Pues, ahí. No, igual no y no, no sabemos, depende de cómo estemos, porque como es viernes, igual y estamos ocupados. Con eso. Eh, digo, como es jueves, es jueves, ¿no? Los game awards. De hecho, posiblemente tengamos que hacer stream temprano ese día. Creo que es el 6 de diciembre, Son los jueves, es el jueves, creo. el bueno, 6 de diciembre, sí es el jueves. Entonces, sí, si es eso, igual y tenemos que hacer stream temprano, pero ya les avisaremos en redes sociales. Eh, <laughs> ¿Y qué más? ¿Mm? Ah, bueno, eh, Quizás estén notando un cambio eh, en este, en el, video. En el look del, vi del video. No sabemos todavía ciencia cierta si realmente se va a hacer algo notorio para ustedes, pero eh, lo que acabamos de adquirir hace poquito en el Buen Fin, mucha gente la estuvo preguntando, es que si habíamos comprado algo, compramos algo nuevo para los gordos uh -huh. y es una nueva cámara de video. Uh -huh. eh, tenemos una cámara muy vieja con la que hemos grabado el podcast por mucho tiempo, eh, entonces ya estaba empezando Debo a dar el viejazo uh -huh. y ya era, ya era, ya era justo renovarla. Eh, y pues bueno, tenemos una nueva cámara. Quizás no estén viendo un poquito diferente. Si no. No sabemos, y, la estamos probando. La estamos probando. Es el primer video, todavía le estamos ajustando algunas cosillas. Entonces puede ser que se vea algo mal o así, así, así. Un, una disculpa enorme, banda. Sí. Pero si no es el caso y se ve vergas, pues ahí está, es la nueva sí, cámara. Sí, se ve vergas, sí, eso es. <risa> <risa> eh, los podcasts este, van a seguir siendo a una resolución de 1080. Ah, eh, la, la cámara es 4K. La cámara es 4K, pero los, los podcasts los van a seguir haciendo a 1080 porque son archivos muy grandes. Entonces, no tiene caso. <laughs> Hacer un video de 30 gigas. Ay, Ajá. sí, ¿para qué? Para que me puedan ver la dermatitis Ajá. aquí, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer sí, todavía 1080, pero esperemos que la calidad ya haya mejorado. Eh, ojalá sea el caso, porque sí, ya era algo que teníamos que eh, actualizar. Esta cámara es diferente a la, que a la que utilizamos para hacer los unboxings o hacer las minis y todo ese tipo de cosas, porque esto sí es para grabar extensiones largas de video. ¿Ah? Uh, la otra es una eh, cámara, de cámara de fotos, pero que tiene también la posibilidad de grabar video. Graba mucho mejor. Esa cámara me gusta más como graba, pero el problema es que tiene una limitante, que no podemos grabar clips de más de 25 minutos. Entonces es un big no no para los podcasts, porque ya ven que dura como tres horas. Entonces si sí, eh, esto se ha logrado con el apoyo que ustedes nos dan banda a través de Twitch, a través de Patreon. Bueno, ahorita Patreon está enfocado a Rafa, pero por el hecho que Patreon está enfocado a Rafa, todos los demás eh, se utiliza para este tipo de adquisiciones. Sí, ya estamos gracias. tratando de empezar a ver qué onda con la era del 4K eh, porque la siguiente generación de consolas va a ser 4K entonces tenemos que empezar a ver qué onda con capturadoras qué onda con pantalla o algo así para poder ver el juego ¿Cómo procesar los videos cómo procesar los videos todo ese tipo de cosas entonces sí ya estamos empezando a dar los pasos no va a haber cambios muy radicales porque todavía no hemos dado el salto no vamos a dar el salto o sea eh, hasta que salga el Play 5 y el Xbox 2 eh, creo que va a ser completamente necesario pero ahorita aunque esté el Pro y el X la verdad eh, es irrelevante ni siquiera eh, sitios de alto presupuesto allá en Estados Unidos hacen video en 4K. Acabo todo de ver, el tiempo. acabo todo el tiempo, acabo de ver la reseña, por ejemplo, de una reseña de GameStop. Y es o sea, ni siquiera 60 frames. <laughs> entonces, sí, eh, creemos que el mercado aún no no demanda tanto el video 4K. Bueno, pero no sabemos en tres años. Pero no sabemos en tres años, entonces sí hay que empezar a dar estos pequeños pasos. Entonces, muchas gracias, banda. Gracias a su apoyo hemos podido eh, mejorar este, esta parte del equipo. Eh, esperemos que el año que entra se vea mucho mejor. Este es el primer intento, apenas le veníamos cosillas a la cámara. Eh, obviamente. Ya tenemos cierta experiencia manipulando cámaras, pero puede ser que esta tenga alguna situación especial que no hayamos considerado. Ojalá se esté viendo todo bien. Ojalá se esté escuchando todo bien, porque también cambiamos el método de grabar audio. Entonces, eh, pues muchas gracias, Wanda. Nada más, por si alguien había notado algo diferente, es eso. Nada más. ¿Va acá? Así es. Eh, aquí dice algo convocatoria abierta. ¿Qué es eso? De los videos de, para los el ah, top El top. Ok. <risa> <risa> ¿Vas, chaps recuérdales. Bueno. <risa> <risa> que tú te acordaste. Este... Pues sí, banda, ya vamos a terminar. Ya terminamos eh, la temporada 10 de, de, nuestros, eh, de las reseñas quincenales. Entonces, como es costumbre, como dicta la costumbre todos los años, eh, pues necesitamos que ustedes nos apoyen para que nos digan cuáles son los tres momentos que más les gustaron de las reseñas este año. Sí. Por favor, mándenos antes del 9 de diciembre. Es un poquito menos de tiempo esta vez, pero pues, eh, ojalá eh, puedan participar. Eh, mándenos eh, un correo. Titulado Mejores Momentos a chovibastards.com. Uh -huh. Para no, eh, el último que se va a aceptar es eh, el jueves de. ¿Es el jueves? No, es domingo, creo. Es domingo, perdón domingo 9 de diciembre a las 11:59 ya saben como maestros si dan las 12 ya es 10 de diciembre Ajá. ya no es sí, mala tarde, sí. Entonces, mala tarde. Eh, ahora va a ser un poquito menos tiempo banda porque tenemos que prepararlo un poquito antes pero les agradecemos si pueden participar ya está por disponible favor, la convocatoria sí. de hecho está en nuestro canal de YouTube puede ser que haya puesto una liga por acá arriba si me acordé eh, si no una disculpa búsquenlo en nuestro canal de YouTube por favor sí. eh, es bien es bien clarito dice convocatoria top 10 eh, temporada 10 para que pues, nos ayuden a formar el top 10 de los mejores momentos de este año ya llegaron Varios, de hecho, ya supongo que han llegado más, porque están, ustedes están escuchando esto el lunes uh -huh. o, y, o viéndolo el martes, y nosotros Así grabamos es. esto el viernes eh, pasado. Entonces, eh, puede ser que ojalá hayan llegado más, porque de hecho, el sábado y eh, pasado, el primero de diciembre, hicimos un stream, o eh, vamos a hacer, dependiendo del. Del Quantum Time, eh, <laughs> eh, de toda la temporada 10 en nuestro canal de Twitch. Entonces, ojalá hayan podido verlo para que hayan tenido una refrescada de memoria y hayan podido decidir uh -huh. su mejor momento o sus tres mejores momentos que son los que tienen sí. que mandar en su correo para que, bueno, nos ayuden a hacer ese top 10 que va a salir a finales del mes de diciembre. También pues. me habrá, pero bueno, esa convocatoria será después, me imagino. Uh -huh. otro, otra convocatoria para otro top 10. Uh -huh. Ah, pero eso va a ser hasta enero. Eso es. ya va a ser hasta enero porque, bueno, pues, ustedes saben. Ya cumplimos 10 años. Sí. Entonces, pues eh, ustedes nos lo han sugerido también que se haga un top 10 de los top 10. Los top 10. Ajá. Entonces, básicamente, para que también si quieren ir en, empezar a ver los top 10 para ver cuáles son Hay los unos momentos que no de... están en YouTube. Uh -huh. Todos están en YouTube. El segundo está sí. en YouTube. Según yo tengo entendido, sí está en YouTube, a menos, a menos de que haya algún problema. Según yo, el 2 no está. Pero bueno, según yo, todos están ¿A en YouTube. Que... Ajá. <risa> <risa> lo mejor fue el Squinting 2. Sí. Según yo, todos están en YouTube, pero hay unos que no están monetizados. No, ah, bueno. Entonces, okay. creo que uno no está, no está. Creo. Sí, según yo, todos están, pero bueno. Puede sí. que sea Buxila el esté. <laughs> Podemos checar, <laughs> eh, pero si no, checar, sí. si no. Pero no se Eso tiene tiempo todavía. El top 10 de los top 10 no, va a ser hasta va que salga. Va, tiene que ser después de que salga el top 10 de la décima temporada, porque ese también cuenta. Entonces. Uh -huh. No puedo hacer nada este enero. Si, si no está arriba alguno, lo que puedo hacer es subirlo otra vez, eh, liberarlo así como... Nada Miren, no sé si aquí está. Eh, mm -hmm. Y ya. Eh, pero si según yo, tenía se entendido, ya estaban todos, porque ya hemos checado esto hace tiempo. Pero puede ser que haya habido un problema que no haya eh, cuantificado. Entonces, ya. Pero bueno, banda. Eh, eh, eso sería todo con respecto a las notificaciones y anuncios iniciales. Este es el penúltimo podcast del 2018, banda. Así que agárrense sus traseros. Eh, <laughs> Y pues sí, eh, vamos a terminar la sección de introducciones, vamos a el sillón. Muy bien, manda, Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Eh, pasaron algunas cosillas, una de ellas es que ya ven que les habíamos comentado que posiblemente el multiplayer de Red Dead Redemption 2 iba a retrasarse hasta el 2019 porque no habíamos recibido noticias. Pues Rockstar dijo ni madres. Mañana, ahí beta. El lunes lo dijo. <laughs> Cuéntanos, Adrián, cuáles son los detalles. ¿Qué pasó la semana pasada con respecto a Red Dead Online? La semana pasada, bueno, más bien durante la semana, eh, sí. hubo un lanzamiento escalonado para el beta. Uh -huh. Para gente que tiene la Ultimate Edition, la que jugó la primera semana. Y la verdad es que ya no importa mucho. No, ¿no importa por qué. Porque Todos ajá, vamos jugar. el viernes 30, todo mundo ya tiene acceso. Obviamente, si tienes Red Dead Redemption, sí. tiene acceso al beta de. Red Dead Online. Ahora bien, eh, como dijo Ezequiel, uh, nosotros creemos que Red Dead Online como tal, no el beta, va a salir ya hasta el próximo año, ahorita va a estar en esta prueba, y Rockstar comentó que eh, no es, eh, no saben todavía si va a suceder un caso en el que va a ser... Una beta perpetua hasta que se convierta en el lanzamiento 1.0 o si va a haber periodos de, Be de, inactividad, de inactividad, inactividad. O sea, van a cerrar otras los servidores, no sé, una semana o lo que sea y luego se van a abrir. El chiste es que dijeron que no estén pensando que el beta va a estar todo el tiempo. Es lo que <laughs> dijeron. Por si lo quieren probar, háganlo lo antes posible. Ajá, seguramente va a haber errores y bugs y todo eso van a tener. Es un beta. Es un beta. Es un beta. Ajá, entonces nosotros creemos que va a salir ya el producto como tal el próximo año. Uh -huh. Por lo mismo, no vamos a sacar el video. En la reseña prometimos el video, pero va a ser hasta que ya no sea beta. Hasta que ya sea 1.0. Hasta que sea ya el producto completo, 1.0. Uh -huh. eh, ya uh -huh. eh, vamos a hacer un video de impresiones al respecto. Entonces no la esperen pronto. Igual y hacemos un Steam por ahí, pero tampoco este, lo esperen. No sabemos realmente. Uh -huh. Ajá. No, no, hemos, no, no hemos tenido la oportunidad de probarlo porque, bueno, salió hoy para nosotros. Estamos jugando el viernes. Yo pude haber jugado el miércoles. El miércoles. Sí, porque jugaste la primera semana, ¿no? Sí. Eh, pero bueno. Si todos fuimos sí. la primera semana. Sí, todos la primera semana. No, pues, sí, ¿eh? no hay forma en la que no hayamos podido jugar toda la semana. Pero vamos a hacer la primera semana. Sí. Eh, <laughs> si, este, si tienen interés, abórdenlo de inmediatamente, por favor. De inmediatamente, como Así dice Abórdenlo inmediatamente. No, de inmediatamente. De inmediatamente, por favor. Está bien. Ah, Nancy. Pues ahí estuvo, banda. Ya llegamos a la época de Red Dead Online. Ojalá todo esté saliendo bien y que lo estén disfrutando, si es que ese es el caso. De todos modos, viene gratis en su compra de Red Dead Redemption 2. Así que. Pues, pues, sí. pruébalo. Bien, eh, también tenemos noticias de un nuevo personaje que va a llegar a SNK Heroines. Eh, ¿Quién va a ser, Rafa? Gian. rascando el barril, <laughs> rascando, el barril. ¿Eh? <laughs> rascando el barril puras Sprinting deep cuts puras, puras deep cuts porque <laughs> todo el mundo está diciendo ¿qué pasó con Ángel? ¿qué? ¿quién se que? Ángel aquí en el Jan Jan <laughs> alias ¿Al alguien... Ay, se me quemaron los frijoles <laughs> alguien preguntó en Twitter uh -huh. que si era un ¿Cómo se, ¿cómo se dice cuando un gender swap de algo es si así como no es de un juego. Como lo que hicieron con Terry. Ajá. Sí, esa, sí, no, 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 no es un gender swap. Jan es un personaje muy establecido de World Heroes <laughs> <laughs> Entonces, sí, pues ya va a estar. Eh, eh, como DLC va a ser un personaje descargable, va a costar. Todavía no sabemos este, cuánto. ¿Cuánto estarías por Jan? Nada. <laughs> yo no, <laughs> no voy a dar nada, yo <laughs> Ese juego. Eh. <risa> sí. <risa> Eh, va a estar disponible a partir del 13 de diciembre para pues, quien esté interesado. Va a tener sus tres trajecitos, como todas las peleadoras nada más tienen sus tres trajecitos. Uh -huh. y, y pues, este, pues sí. Está bien. Disfruten. Why? Este. Why <laughs> O sea, ¿por qué Jan? ¿Por qué Jan? Pues, ¿por, ¿Por qué ¿no? odian a los que quieren a Ángel? No sé. <laughs> porque querían a alguien de War Heroes. Sí, y yo, en War Heroes no. no hay otra mujer. Sí, no hay otra mujer. Del bueno, primero, porque en el segundo está. Ah, la hermana eh, de Tam Tam. La hermana de Tam Tam. Ah, sí, pues está la. Ah, ya, de, 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 de Samurai Showdown. No, fue pues, eso. Samurai Showdown es otra franquicia. Yo dije War Heroes. The World Heroes, ok. ¿Está, eh, World Jan? Heroes ¿Está Jan? Ah, entonces yo me equivoqué. Perdón, yo me equivoqué. Sí, sí, sí. Yo fui el que se equivocó. Perdón, entonces, ya, ya, tú, ahorita ya dije. ¿Estás pensando en la Jan? No, lo que pensé no, que está. hizo Rafa en realidad lo hice yo. <risa> <risa> y mezclé las dos franquicias. No. La. ¿Quién hay más de World Heroes? Ryoko. La que tiene. La que es judoca o quién sabe qué. qué. Ah, sí, es cierto. Ya. <laughs> ya, ya, ya. Sí, que habita oh, como un Hadouken, sí, que es como de la hermana es, de... Sí, sí, sí es, que pasa, es de Dante. La... Es, es algo de Dan. Se pasa de o sea, ya Jan no es más importante. Jan no es más importante, ya. claramente, porque tiene una espada y tiene una armadura. Y, y de, de Samurai que... falta Charlotte, ¿no? Sí, de Samurai falta Charlotte. Que Charlotte, Charlotte es Jan también. No. Bueno, no sé, sea, me refiero que es como una idea. Sí. Sí, es la misma. Juana Esta de arco. Vela. Sí, es una Juana de arco, básicamente. Pues sí, también es francesa y este, ya. Yeah. Charlotte es Juana de arco. ¿En también está sí, Cham Cham. Cham Cham y también está la hermana de Nakuru. Nakuru tiene una hermana que bueno, tiene un logo es que.? ¿Qué <laughs> Debería ser un Gender Swap de Artquake ¡Ascuento! una chiquitín. ¡Ey! Hay gente que le gusta Thick. I would play the shit out of that Está bien Pues bueno, ahí estuvo eh, Más personajes para SNK Heroines eh, También banda, eh, Bethesda Ha estado muy callada Con respecto a Fallout 76 Y la controversia eh, alrededor de su lanzamiento Ya ven que pues no la ha ido como muy chido Porque pues, no está chido eh, Entonces Había eh, razón eh, la gente está preguntándose que qué onda Bethesda había estado muy callada con respecto a qué se va a hacer, como cuáles son sus planes para arreglar el, el pequeño desastre que es Fallout 76. Eh, y ya respondieron algunas cosillas y ya hicieron un comunicado con los parches que vienen en diciembre. Va a haber dos parches. Eh, el primero es el que va a arreglar un problema que es muy recurrente. Ha habido mu muchas quejas de la gente que sí está disfrutando el juego, que sí está jugándolo, de que eh, su baúl de triques está muy chiquito le caben nada más 400 libras o 400 de peso que es poquito que es muy poquito porque te atascas en putiza uh -huh, eh, uh -huh. y lo van a aumentar a 600 libras ajá, o 600 de peso que tampoco es mucho que tampoco es mucho pero bueno ya es más no, ajá. son 200 más eh, Betesa dijo que iba a explorar la posibilidad de expandirlo todavía más después pero que ahorita van a hacer pasos de bebé porque posiblemente este cambio haga el juego más inestable <laughs> todavía lo escucharon bien mandar <laughs> <laughs> es que hermano, si le damos peso ilimitado, bueno, los recibidos van a explotar. O sea, se entiende. O sea, el Creation Engine, que es el, es el engine donde está hecho esa cosa, es notorio porque cuando juntas mucha porquería, sí, las cosas sí. empiezan a colapsar. Skyrim, particularmente, es famoso por eso. Uh -huh. La versión de PlayStation 3 lo que ocurría es que mientras más porquería tenía que generar en el mapa o, o, en, tu, o en tus stash o lo que sea, Hacía una lista que se iba incrementando y se iba incrementando, entonces el save file se hacía brutalmente gigante. Ah, el PlayStation 3. Ajá. Sí, y así que corría peor el juego. Ajá. Sí, sí, sí. sí. <laughs> entonces, había, había puntos en los que... Que ya no quiero guardar. Porque es que... No mames, guarda y... No, hubo un punto en donde... Entrar a mi casa. Entrar a mi casa de Whiterun era esperar tres minutos de loading screen. Sí, porque ahí tienes toda tu mierda. Aparte. Ah, entonces, ya. Yeah. En la casa pero de bueno. Whiterun Run Wanda Sí, exactamente. Todo. También pusieron el, 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 como comentario que esto también podría alterar el balance del juego. Ajá. Como si alguien estuviera jugando PvP. Si, ajá. Ajá. Como si alguien estuviera sí. jugando PvP. Pero bueno, ok, Bethesda. Eh, ay, 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 ay. ¿Qué? También se va, en, en los parches con, eh, subsecuentes lo que va a suceder es que se va a balancear el drop que tienen los enemigos de alto nivel o los jefes. Supuestamente va a ser un poquito más atractivo porque ha, bueno. ha estado medio pedorro el asunto. O sea, matas a eh, un pinche enemigo de nivel 56 y te da un hunting rifle nivel 5. Así. <risa> <risa> Ay, no mangas. O así como, ah, una armadura de cuero. <risa> <risa> o sea, con tu metal. Mm. Bro. <risa> no, <laughs> cuál. o sea, lo, lo que tú puedes hacer es... Simplemente irte con un wave Para conseguir el mejor loot, tú sabes, ¿no? Como cualquier otro pendejo juego que existe sí. Sí. Van a cambiar efectos de un arma que se llama El Cryolator, van a básicamente nada más modificar Algunos estados para congelación eh, Ahora también Lo que va a ocurrir es que van a arreglar O van a tratar de arreglar un, un bug que ocurría con la Power Armor, que es que muchos jugadores Estaban quedando encerrados en su Power Armor eh, Van a corregir ese pequeño error eh, Para que ya no tenga que andar cargando Con este desmadre Eh... Van a hacer también eh, una modificación a eh, gente que tenía que recargar el, el juego mientras estaba con sobrepeso. Lo que ocurría es que eh, antes eh, a la gente con sobrepeso lo mandaban a la bóveda 76 y tenías que comer un huevo. ¿Ah? Ahora lo que va a suceder es que en el punto donde hayan frenado o se hayan muerto o lo que sea, van a hacerle respawn en un punto de interés cercano para que uh -huh. no tenga que caminar tantísimo. Sí. Porque como funciona el, el, el over cumbre o el de sobrepeso en, en Fallout 36 es que no de inmediato te pones lento. Lo que ocurre es que mientras te mueves tu barra de acción se va bajando. Y llega un punto en que ya te mueves lento. Pero si descansas... Puedes volver a caminar. Entonces puedes uh -huh. como moverte. Quizás si llevas algo muy valioso y ya no quieres tirar nada, podrías manejarlo. Ajá. <laughs> Lo que no puedes hacer es fast travel. Ajá, nada sí. más. Pero bueno, ya no vas a tener que regresar hasta la boda 76. Y si tu campamento está acá, hacer una aventura. <laughs> una aventura dos por hora. <risa> <risa> es que podría tirar esto, pero es que estas botas de nivel 80. No me... <laughs> Entonces podría suceder eso. Eh... Van a cambiar algunas cosas con el parche que va a salir el 11 de diciembre, que va a darle soporte a gente que tenga resolución 21.9, los de su ultra white skin en PC. Mm. Y eh, también la habilidad de hacer push to talk en el chat del juego, que es bastante común, quién sabe por qué no está, pero bueno, ya se los van a dar. Y otra cosa que va a haber un cambio es que cuando la gente lleve a nivel 50, eh, van a poder hacer respect de su special eh, en ese punto, ¿no? Entonces, pues, está útil porque la construcción, como es muy experimental el, el, el modo de de subir de niveles muy diferente en este Fallout, se me hace correcto, se me hace que está muy elevado, yo lo hubiera puesto en 30, porque la verdad 30 ya son como que mm. unas 25 horas, unas 20 horitas ya jugados, ¿no? Fácil, 20 horas. Sí. Entonces yo, yo creo que más. ahí sería un buen momento para hacer respeto. Pero bueno, 50 sí. se puede y está bien, eso, 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 eso está bienvenido el cambio, ¿no? Ah, Entonces, sí. varios cambios que vienen en Fallout 76, eh, desafortunadamente ninguno de estos parches o mejoras son va, de rendimiento. Son de rendimiento. Que ah, algo sí. que desesperadamente necesita el título. Ajá, entonces, yeah. Bueno, son cambios positivos, pero sí, el, el, el problema más grave no parece ser que Bethesda tenga solución de momento. Entonces, ok. Betas <laughs> bueno, Fallout 76, damas y caballeros. Sí, muy bien. Pues bueno, eh, Rafa, eh, ¿qué van a poder comprar en estos días? ¿Cuáles son los lanzamientos de la semana? Muy para bien. concluir ya este pedo del sillón. Muy bien. Pues agárrense sus traseros. Por 4 de, <laughs> de diciembre sale Just Cos 4. Mm -hmm. Para, para PC? PC, Xbox One y PlayStation 4. Luego, Monster Boy and the Cursed Kingdom. Para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Mutant Year Zero. Road to Eden. Road to Eden eh, PC, es PlayStation 4 y Xbox One. Es un XCOM pero con personajes antropomórficos. Animales antropomórficos. Sí, sí, tiene secciones de sigilo. Mm. Nice. Esta, es, tiene partes como de XCOM pero eso es solo en combate. Uh -huh. uh, override makes it roll para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Persona 3 Dancing in Moonlight llega a América para PlayStation 4, PlayStation Vita. Persona 4 Dancing All Night para PlayStation 4 y Persona 5 Dancing in Starlight para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Eh, tengo entendido que vas a poder comprar el Persona 4 Dancing aparte ya para el PlayStation 4. Uh -huh. Eh, no estoy seguro si, si ya, ya era, porque que estoy pensando si era Play 3. Pero bueno, el chiste es que eh, si compras este, la versión que trae las dos, hay una colección que trae el Persona 3 y el Persona, 4 dan el Persona 5 Dancing. Viene incluido una descarga digital del 4, entonces. Ya. Yeah. Yeah. Subnautica para PlayStation 4 y Xbox One. Y Thronebreaker The Witcher Tales para PlayStation 4 y Xbox One. Sí, oh, también ya acaba de salir este, en este En Steam. Steam salió 10 salió días después. Sí, porque salió primero en GoG. Sí. Sí, sí. 6 de diciembre van a poder comprar The Last Remnant Remastered para PlayStation 4 y 7. Ese era el título de impresiones. Sí, sí era... es cierto. Es que estábamos. <laughs> es que estábamos eh, no estaba Rafa. Estábamos sí. ese día que estábamos jugando Battlefield, eh, cuando Rafa estaba hablando del cataclismo de los gordos, mientras tanto en Twitter. <laughs> este, Estábamos platicando de bueno, qué falta, ¿no? Y es que si hay una de impresiones que me falta a mí que va a, ser, que va a llegar en diciembre, pero no me acuerdo cuál es Y me toca a mí Bueno, o sea, ahí estaban no. es, es, eh. <laughs> Depende, <risa> Depende de si lo mandan o no sí. Pero es muy probable que lo manden yes. Ya me acordé <laughs> sí. eh, 7 de diciembre Katamari Damas Re-Roll Para PC y Nintendo Switch uh -huh. y ¿Ese, el juego es, de, de la ¿ese es de Bandai? Es de Bandai. Mm, puede ser Spike Chunsoft, ¿no? Pero según yo lo distribuye Bandai. Ah, ok. Bueno, Bandai no manda todo. No te sí, eso, pues, eh. No te ilusiones de más, Adrián. <laughs> no, no, Es que se me tocaría a Rafa. Ok. Pues, bueno, no te ilusiones de más, Adrián, por Chaps. Estaría vergas. <laughs> sí, no, pues siempre sí, güey. Ah, sí. No te gusta nada, caro. Uh, Path of Exile, PlayStation 4, Player No... Ah, este Path of Exile es como un Diablo. Sí, es, pero es, ah. este, es gratis. Ajá. Sí. Player No Battlegrounds Sí. PUBG, PUBG para PlayStation 4, al fin. ¿Ok? Sure, man. Sure, seguro. Y, super, y un jueguito que se llama Super Smash Bros. Para Nintendo Switch. Ok, banda. Ok. Sale el 7 de diciembre, uh -huh. conocido aquí como el próximo viernes. Yes. Sí. sí. Así es. La próxima reseña que se no es Smash. Por obvias razones. Sí, o sea, la, la re reseña es... que va a salir el miércoles, que es dos días antes de que salga el juego, no es Smash. No es Smash. Ajá porque hay mucha gente que dice ay ah, es que hubieran hecho mejores Smash. porque no podemos no tenemos el juego es físicamente imposible va <laughs> no tenemos el juego no no lo se vieron antes sí y ahora sabemos que hay unos que están afuera pero nosotros ahora va, no compramos muy bien cómo no bueno que lo dicen porque ahora habla, habrá el doble de comentarios primero los sarcásticos y luego los reales <risa> <risa> Vaya, mínimo nos estamos escudando. No, no, sí. Puede ser. Sí, porque hay sí, mucha gente dice, ¿por qué no hicieron esto? El justo ahí no sale, güey. ¿Qué quieres que haga? I'm not a wizard here. Si quieres que haga reseñas imaginarias de los juegos de Nintendo, ok, hazlo. es lo de Smash. Se ve como el de Wii U. Ah, hablando de, de Review. <laughs> de Review. Hablando de Nintendo, ¿no? Dijimos lo del Creatures. Ah, sí. Ah, bueno, el, ah, sí. Este, okay. el, el programa de creadores de Nintendo va a cerrar sus puertas caput <laughs> En diciembre, uh -huh. iniciando diciembre, o sea, en unos días. Eh, y por lo mismo, Nintendo ha dado... No acuerdo, unos días ya. Bueno, para los que están escuchando el podcast... En el futuro, Ya para, o sea, Es que, que es 30. Este, <laughs> para nosotros lo hace mañana. Este... El chiste es que Nintendo ya abrió sus políticas de Fair Use. Ajá. Uh -huh. O básicamente se está pegando las políticas de Fair use del, de Estados Unidos, por lo menos, que, la, 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 que son las que aplican en YouTube. Eh, entonces, lo que sucede es que ya vas a poder, en teoría, subir más contenido de Nintendo, siempre y cuando te pegues a ciertas reglas. Las reglas son muy sencillas. Una de ellas es que no puedes vender productos de Nintendo. Sí. Mm -hmm, sí. Ok. No puedes subir gameplay sin comentario. Básicamente, lo que menciona a Nintendo es que no se puede subir ningún tipo de música, video o nada si no tiene input de alguna otra persona, del creador uh -huh. o del que está subiendo el video. Sí. Eso significa que let's play ya están permitidos sin ningún tipo de problema y la reseña siempre debió no haber estado, pero bueno. Ahora, ahora ya todo está Sí, Todo debió haber estado. To sí, todo más segura. Sí, okay. Ya. Yeah, Lo que okay. significa <laughs> nosotros eh, estamos todavía trabajando, tenemos muchos reclamos en las reseñas <laughs> por parte <laughs> de Nintendo. Y nuestras reseñas. Digamos que lo estamos viendo con escepticismo optimista. Mira, o sea, estamos trabajando por en las nuevas reglas que está mandando Nintendo. Uh -huh. Deja el escepticismo afuera porque estamos trabajando en ellas. Uh -huh. Estamos ya enviando los, los reclamos porque tenemos muchos reclamos por parte de Nintendo en estas reseñas. Y ya, ¿sabes qué? Si ha habido... Aquí está, ya nos respondieron una. De hecho, ya la liberaron. La reseña de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Uh -huh. Ahorita ya está. Monetizada. monetizada por nosotros, no por Nintendo. Uh -huh. eh, y bueno, vamos a mandar todas esas. Si las cosas siguen eh, como deberían seguir, como están estipuladas en el nuevo sistema de Nintendo, posiblemente podríamos empezar a hacer ya este... Gordos juegan. Gordos juegan de cosas de Nintendo. Porque, pues, que hemos querido hacer desde hace mucho tiempo. Pero... Así es, porque bueno, los cambios son lo que estábamos esperando. Uh -huh. De hecho, eh, una buena coincidencia es que sacamos el video de... Vamos, básicamente juntamos los dos streams de, de Donkey Kong Country. Uno, el, el, sí, el de Super Nintendo. Eh, en un solo video. Porque tuvimos oh. muchos problemas en subirlo a Twitch. No había salido porque por alguna razón ese video no se quería subir a Twitch. Uh -uh. No se podía subir. No se quería y no se quería subir. Entonces lo vimos a liberar el jueves. Fue una sorpresa ¿eh? de que Nintendo anunciara eso ese mismo día, pero fue así como, bueno, no importa. Entonces, man, sí va a subir. Lo que significa es que aún así también ya vamos a subir nuestros. El cambio es que ahora sí vamos a subir el de Pokémon. El de Pokémon lo vamos a subir al canal casual. No vamos a resubir todos los de Zelda, ni los de Mario. Es... Okay. Ya ni los tenemos? Estos archivos ya no estaban. <laughs> si los quieren ver, está en Twitch. Sí. Ops. <laughs> es que cada video de esos, cada stream, pesa. De 15 a 20 gigas. Ups. Ah. No, 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 no vamos a andar sí, almacenando no, 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 20 no, no, gigas. No vamos, no vamos a hacer archivo de los streams. Tenemos archivo de casi todo. El canal principal. Casual, si se va, todo se pierde. no Es la sí. única serie que hicimos en Nintendo la de Mario, ¿no? Y Zelda. Ocarina y Mayoras. Ah, cierto. Nos ¿Se, se va a perder bien. eso? Bueno, no se va a perder porque está en Twitch. Sí. Simplemente. Está en 3 twitch Ajá. Este... Pero de ahora en adelante, todo, todo lo de que hagamos de casual... Perdón, todo lo que hagamos de streams, que también sea de Nintendo, se va a ir a 3GB casual. El de Pokémon va a estar. Eh, nota sigue de la verga Konami, en el sentido de que Konami sí, sigue siendo sí, un y problema. Y 2K también se pone medio... Eh. 2K solo es con campañas. Digamos que podríamos subir nosotros... De hecho, jugamos, subimos el de Red Dead. No hubo bronca. No hubo bronca, pero lo que pasa es que, lo que con 2K es con spoilers, no es con campaña. O sea, si hay algún spoiler eh, grande... Porque bueno, todo puede ser considerado spoiler. Pero en el Horas Extra mostramos unas misiones que son spoiler en el sentido de que te enseñan algo de la historia, pero no es nada trascendental. Sí. No, es, no es un punto clave de la historia, entonces no nos dice nada. Tú es muy especial en ese sentido. Konami es el peor. Ahora, ahora es el peor literalmente porque Konami... Felicidades, Konami. Felicidades, mí, graves, Es el peor. Peor solo, el peor. Ahora está solo como el peor. Solo como el peor. A, a Pero bueno, y por suerte estas, estas son buenas noticias por parte de Nintendo, no solo para nosotros, para toda la comunidad que hace. No, para los fans de Nintendo. De hecho, los canales de Nintendo que solo hacían de Nintendo. No, Nintendo está de la verga. De la verga. La verdad, yo, yo lo siento más por esa gente que, este, que estuvo ahí picando piedra y tratando de eh, hacer algo. Eh, celebrar básicamente su gusto por Nintendo pero la compañía misma los trataba de la chingada Ahora entonces no. qué bueno Bienvenidos a hace siete años Nintendo. Ah, pero <laughs> es un paso para adelante, ajá. Entonces, eh, qué bueno. Digo, eso significa que si todo funciona bien, si sigue si seguimos sin, sin tener problemas, ya vamos a poder elegir esos juegos que habíamos dicho. Ah, es que estaría padre que jugáramos Ponchow, no. ¿no? Los juegos. Ay, no se puede. No Nintendo. se puede. Ah, estaría padre que jugáramos Super Metroid, ¿no? Ay, De, no se puede. Ser. Kung Fu. Kung Fu, güey. O sea, no, o sea, no, 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 se no es podemos. Entonces, sí, entonces, ya, ya podríamos Podemos podría. hacer una del Super Mario Bros U, no, Mario Kart, güey. Mítico. Mítico Balloon Fight. Fuck that shit, man. ¡Why! Why a <laughs> ti no le encanta empujar Balloon Fight. Man. Pero bueno, ya eh, vamos a estar viendo qué onda. De sí. todas maneras, no hay gurús juegan ya, así que. Hasta enero no o, en o febrero. Pero mientras tanto, nosotros vamos a estar trabajando para que nos regresen nuestras reseñas, básicamente. Sí. Y streams, por ejemplo, si, si, si hacemos un stream de Smash or si o ahora. Ya, o ya se va sobre 3GB casual, ¿no? Entonces. ¡Good news! ¡Yay! Good news, everyone. Está bien, pues bueno, eh, eso sería todo con respecto al sillón, banda. Vámonos al tema de la semana. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo. Y de hecho, es lo único que vamos a hacer el día de hoy, banda. Este En el tema de la semana, con la vida después del podcast, que sería el episodio 327, uh, no, 328, 10 años de gordeo. Así es, 3.28, 10 años de gordeo. Eh, pues participaron <laughs> bastante, entonces eh, elegimos 6 comentarios en esta ocasión. Sí. Ese va a ser el tema de la semana. Entonces va a ser el tema de la semana. Sí, como ya estamos terminando podcast y la siguiente semana realmente no va a haber tema de la semana porque va a ser este, los VJs. Uh -huh. Los VJs son el tema de la semana. Sí. Eh, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en sus comentarios porque llegaron varios. Es un momento importante de los gordos. Es un gordos. momento importante. Entonces queríamos sí. ver sus pensamientos, saber qué decían y pues, agarrar la mayoría que se pudiera. Así es. Nos la banda. Empecemos con el de Tempus de la página que nos ah. dice, hola, ese es Rafael Adrián. Soy uno de esos fans que realmente siguen su proyecto religiosamente en silencio. Eh, su proyecto lo conocí hace seis años cuando en la facultad estaba ah, echando... Es un metodista. De... <risa> 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 Está bien, cuando en la facultad estaba echando peste sobre un juego en el que había gastado todo mi dinero. Operation Raconcito. Oh. Uh. Un amigo me en dijo. En retrospectiva, that was a fine game, bro. No, no no. I, I, no, no. No me enojé tanto. No, pero no, no. No paré de jugar. No puedo no decir que es un juego. No, 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 buen, comparativamente bueno. Comparativamente estoy hablando. No, es que ni siquiera comparativo. Digamos que no está tan. No. Mier... I could finish the shit, man. Es que pudimos, sí, pero sí. multiplayer también estaba roto. De hecho, sí, nos sí. tenemos la señal que está rotísimo sí pero y que el juego también tenía bueno problemas. qué te parece si llegamos a un compromise y, y decimos que ya tiene un nuevo contendiente <laughs> o sea, no no sí o sea es que son malos de diferentes formas sí exactamente it was a third it was a third no the third asteroid <laughs> sí es que es, que, es, que, es que es como te decía o sea con los parches ya no son tres patadas en las bolas, solo es una patada en las bolas, <laughs> pero bueno, de todas maneras siguen golpeando las pelotas, ¿no? <laughs> Sigamos. Claro. Un amigo me dijo que decía lo mismo que ustedes, y yo no los ubicaba porque no me imaginaba que en YouTube y si hubiera espacio para las reseñas de videojuegos en español. Cuando los vi, hice clic en ustedes y empecé a ver su contenido desde entonces. A través de su proyecto conocí otros después, Reset de su castrio de punch y token mm. donde ustedes de vez en cuando en esa época hacían apariciones especiales. Yes. Así es es así es. El trabajo nos ha alejado a todos. <laughs> pues algunos ya no existen. <laughs> sí. Y otros ya no los quieren. <laughs> Entendiblemente. Sí. Creo que la época donde más agradecí tenerlos en mi iBox fue cuando salí de la carrera y no tenía trabajo. No conseguía en ningún lado y empecé a dudar de mí, mismo, de mí mismo que había elegido la carrera de programador y no conseguía nada. Un martes en la mañana, después de una pésima entrevista en el camión de regreso, puse su podcast del 208. En una pregunta de la comunidad, ustedes dieron una respuesta que me hizo llorar en el camión porque eran las palabras que necesitaba, que fueron ¿Sabes que quise estudiar una carrera de ingeniero porque me llamaba la atención, pero ahora quiero hacer otra cosa? ¡Hazlo! Incluso Ezequiel mencionó a una compañera que estudió con él y trabajaba haciendo juguetes y libros para niños. Ahora soy maestro de robótica, informática y física y soy feliz enseñando y fue gracias a ustedes que entendí que no debo llenar las expectativas de nadie por laborar en algo en lo que no estudié. Y termino diciéndole a la banda lo mismo que dijo Rafa en ese podcast: si tu meta es ser feliz, que te valga madre lo demás. Uh -huh. Bueno, ahora sí, gordos. Sabias palabras de Rafa. Así es. Sí, no se ha repetido. <risa> no, <risa> pero, no ha habido otra ocasión. No ha <laughs> habido no, no. otra ocasión. Especialmente en Twitter. <risa> <risa> estás, <al risa> Twitter tonte, no sale <laughs> <soy> el apocalipsis. <risa> sí. <risa> que, muy bien, Rafa, que aprendimos hoy. <laughs> bueno, ahora sí, gorditos, ya sería todo. Y muchas gracias por estos años de Gordeo. Y que me y que siga porque el Gordeo es lento, pero seguro. Felicidades. Muchas gracias, Ame. Qué bueno que tú estás bien. Muchas sabía. gracias. Qué bueno, qué bueno. Nos da mucho gusto que te haya servido. Camus ZX de Discord. Dice, "Hola, gorditos. Ya 10 años de este gran proyecto que empezaron y me alegra mucho ver cómo poco a poco han crecido. Los sigo desde la recién de Fallout 3 y desde ese entonces siempre espero algún contenido suyo para reírme y despejarme un rato. Es difícil escribir lo que para mí significan estos 10 años y la ayuda que me dan día a día. Sus podcasts, que es el contenido que más consumo, me ayuda a alegrar mi día para" Eh, Ustedes les parecerá bobo, pero cuando responden alguna pregunta de las preguntas de la banda o, o yo que, que, que les mandan, me llena de emoción y alegría. No ando pasando por un muy buen momento, pero al escucharlos, al, verlo, al verlos reír, enojarse o haciendo esas eh, voces raras, supongo me sacan más de una sonrisa. ¿Voces eh, raras? Oh, pues, sí, uh, we do them. sí, we do them. Sí, pero ver el stream de Hitman, para ejemplos.

y espero algún día conocerlos, cruzar dos o tres palabras y poder decirles en persona a cada cara lo que significan para mí cómo me sacan de esta situación que al ver que responden una de las preguntas que les mando la emoción es tal que hasta le muestro el podcast a mi mamá y ver que se le puede dar la vuelta a todo, de no quedarme estancado, son muchas cosas las que me gustaría decirles pero no me puedo expresar bien sigan adelante por toda la banda que los apoya al pie del cañón y que nadie les saque esa alegría que transmiten a todos, muchas gracias ese Rafa Adrián, de verdad muchas gracias por acompañarnos Acompañarnos a todos y ayudarnos. No sé cómo pagarles todo esto, pero de verdad se les quiere por otros 10 años de gordeo intenso. Saludos desde Buenos Aires, Argentina y perdón si quedo ultracursi mi pensamiento, pero es lo que se siente. Eh, ¿Está es una ocasión especial. Muchas gracias. Es, es una, una ocasión especial. especial. Ojalá salgas adelante con tus problemas. Sí, siempre sí. es eh, lo más importante. La vida es difícil. Nadie nadie, nadie nunca dijo que era fácil, no. pero siempre se puede resolver. Sí. Quizás no es, la, no es la resolución que tenías originalmente planeada, uh -huh. pero es una resolución al final de cuentas. Sí. Mucho ánimo y muchas gracias. Uh -huh. El Apaman. El el apa, la... Un completo el desconocido. Un completo desconocido. Usted ha visto a este hombre? Yo no, nunca en mi vida lo había conocido. Saludos mis gorditos. Yo los conocí ya que a finales del 2012 me puse a hacer un fan art para el podcast 99 y qué sorpresa tuve cuando lo mencionaron. Fue algo nuevo para mí siempre sentimos que la TV y demás medio no forman parte de nuestro mundo carnal que están en otra esfera pero con ese detalle de mencionarme me sentí incluido en su proyecto ver su esfuerzo logros y consistencia me animé a seguir apoyando de la manera en que un camarada lo haría quise ser parte de ese algo que son un grupo de eh, notas jóvenes no tan jóvenes de, de, de no tan ah ya de no tan jóvenes que les gusta algo que a mí también podemos intercambiar opiniones y demás si bien no puedo jugar tanto su canal y demás me ayudan a estar al día en el medio y tener una probadita del mundo de los videojuegos que tanto disfruto. Tampoco conocía ese modo de YouTube de ser red social, solo consumía videos y ya... Con ustedes conocí ese mundo, suscribirse, seguir canales y ver qué hacer contenido para internet es muy diferente a los medios donde trabajo. También me uní al foro, cosa que no había hecho nunca, me puse a escribir y leer. Formar parte de 3GB como fan y consumidor de su contenido me hace sentir parte de algo, siempre con un pequeño lugar en el proyecto y que están cerca de personas. Cada año con ustedes es un año más de compartir algo. Posata, y eso que no los conozco en persona. ¿Qué <laughs> Porque no has querido, cabrón. También no nos hemos puesto de acuerdo. Porque de hecho tiene unas libretas para nosotros. Sí. Uh -huh. Que no hemos podido vernos no tampoco. Podemos no haber podido. ido a la feria esta donde estaba. Pero era pero sábado. Era <laughs> sí, era fin de semana. <laughs> sí. Lo siento. Lo sentimos, pero. APA, muchas gracias por, sí, por todo. Por todo Apa ha contribuido por mucho. Todo. Eh, ¿Todo contribuido? Sí. Eh, tanto en los fanarts que ha mandado, tanto en proyectos que quisimos iniciar y que no se consolidaron, tanto en cosas actuales como que le ayudarían constantemente con las portadas. Entonces, uh -huh. muchas gracias a APA que, uh -huh. que ha estado ahí. También ha contribuido mucho. Uh -huh. Selmonelo de Discord dice... ¿Qué tal gorditos? Acá Selmonelo Rodrigo, como quieran decirme. Primero que nada, quiero felicitarlos por estos 10 años de bordeo puro. Yo lo sigo desde hace 9 con la reseña de New Super Mario Bros. Wii. Ah, las gallinas. Por el chiste de las gallinas ah, me mataron de, de risa uh -huh. y se ganaron un nuevo suscriptor Yomerolas. Y mi recuerdo favorito fue hace muchos años. Estaba hablando con Rafa por Facebook y le comenté que estaba muy frustrado <laughs> porque al fin había conseguido un Xbox Live Gold y nadie estaba jugando mi juego favorito de esa época, Gears of War 2. Y como la gran persona que es, respondió, ahorita veremos qué hacemos con eso. E hicieron una convocatoria para que jugáramos entre todos y al día siguiente del llamado no tuve ningún problema para jugar en línea porque estaba llena de banda Gordeadora que estaba entrenando para poder jugar con ustedes. Lamentablemente en esa ocasión no pude jugar con, con ustedes, pero me sentí muy feliz porque los gordos me hicieron caso. Y ahí vi que son unas excelentes personalidades que escuchan a sus fans, y lo mejor de todo es que después de tantos años siguen teniendo ese enfoque de escuchar a sus fans. Son una excelente fuente de inspiración que seguramente muchos de nosotros nos hemos inspirado en cada en ustedes para empezar proyectos que tengamos en la cabeza. Al menos yo lo hice y empecé a hacer streams en Twitch y debo decir que es de las cosas más divertidas y enriquecedoras que he hecho en mi vida porque hago algo que amo y es gracias a ustedes, porque mi punto de vista son el perfecto ejemplo de si haces algo con amor, pasión y compromiso saldrá adelante, no importa que sea. Perdón la extensión de mi mensaje, pero me llena de orgullo y poder gritar a los cuatro vientos Soy un orgulloso gordeador. Les mando, me les mando vibras gordeadoras de las buenas. Un abrazo gigantesco y esperemos que el gordeo siga hasta el 2075. ¿75? Está muy cabrón, güey. Sí, no, no sé creo. si aguantemos hasta ese entonces, pero, pero a lo mejor... O alguien... sea, en el 2075, Ezequiel cumpliría 90. Sí. Tú estarías más no, viejo todavía. O sea, Tú estarías muerto. <laughs> <laughs> hey, igual llegamos a la singularidad antes. Bueno, podría suceder. Pero sí, yo tanto. creo que si llegamos a la singularidad, no podríamos costearla nosotros. ¿tú qué sabes? igual <laughs> la singularidad llega con los aliens que dicen ay robots cuerpos robóticos para todos. para todos y tú tienes un cuerpo, <laughs> cuerpo robótico empezando ahora <risa> <risa> bueno o sea bueno sí, sí. podría pasar supongo podría pasar. <laughs> qué fatalista ya ya estás como el rafa en twitter <risa> <risa> enterado uh, muchas gracias el monero Muchísimo muchas gracias por tu comentario qué bueno que te qué bueno saber que estás por ahí todavía Sí, hubo mejilla de Discord, dice, gordos, gordos, ¿por dónde comenzar? Cuando comencé a verlo, era un mozalbete que estaba en la universidad, estaba en los primeros semestres, cuando primera vez me topé con esa reseña, la trilogía de Ninja Gaiden. Uh, 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 uh. Te topaste con una de las peores. Sí. <laughs> a mucha gente le gusta. A mucha gente le gusta. Me está grabada de la verguísima, el audio, de la verguísima. el audio está horrible. Eh, de terrible. hecho, si, si estás dispuesto a rehacer una reseña, sería esa. yo creo que sería esa, sí, no sería la primera. Gaiden. sí. sí. No está llamada a ser esa, güey. <laughs> El único remaster de los gordos. Sí. <laughs> Para que vayan carando, ahora mismo soy ingeniero de sistemas, tengo un hijo que está a punto de cumplir cinco años. Claro que por momentos me perdí del gordeo, pero sin duda ahí he estado. Alguna vez logré ser patreon, fui suscriptor en Twitch, pero por diferentes formas tuve que dejarlo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por ese tipo que estuviste y pues por seguir aquí. Ustedes, ustedes gorditos han sido parte de mi vida, de mi adultez joven, de mi paternidad Quizás no soy súper fan escandaloso y presente Pero soy lo suficientemente fan para que cada vez que mi hijo escucha sus voces o mira sus caras en video Termina diciendo ¡Oigan los gorditos! Y acto seguido se pone atención mientras me abraza Si pudiese escoger algún momento de todos estos 10 años Diría que fue en diciembre del 2012 Acá en el maravilloso FanFest mi primer año en la Ciudad de México, luego de acabar la escuela, mi primer trabajo, mi pareja embarazada. Aún recuerdo esa emoción, esa catarsis, estando a un lado de Rafita escuchando el concierto de César Franco. O simplemente estar a un lado de ustedes en la firma de autógrafos. Sin duda, un momento inolvidable que siempre estará en mi corazón. Gordos, no me quiero extender mucho, así que se las dejo fácil. Son grandes, el proyecto es grande, el gordeo es intenso. No lo dejen y si lo dejan, déjenlo en manos de alguien que ame tanto como... Que ame tanto el proyecto como nosotros. O mejor aún, que lo ame tanto como lo aman ustedes. Felices 10 años, gracias por todo. Muchas gracias a ti, Hugo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos, saludos. Muchos saludos. Y por último, tenemos a Lore. Uh, Lore. De la página uh -huh. también. Y se... De muchos lados. <laughs> Pero bueno, en el foro. Sí, en el foro. Lore es legendaria. Sí, sí, sí. Lore fue de legendaria. Y pues ha estado. Por... Es chaps. Demonios. Es tiempo presente. Es, es tiempo presente. Demonio, ya. Bájale a tu trama. <laughs> Carajo. Desde que empezó a trabajar unos gordos, ahora es una trama. Así como, ¿qué, ¿qué pedo, güey? debería estar guys? Debería estar más feliz, güey. Ah, no. No, ¡Es que la vida ya no puedo continuar! ¿Qué te pasa? ¿Ves lo que ocasiona? No, no, no. no. Tú, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por porque, porque no redacté bien. Bueno, está bien, está bien. Sí, this one's on me. Está bien. ¿Qué aprendimos ¿Qué hoy, Rafa? ¿Qué aprendimos hoy? Conform... No, es para que no se te olvide, cabrón. Gorditos. Les escribo precisamente esto un 29 de noviembre, un día antes de mi cumpleaños, y en el cual ocurren dos hitos muy importantes para mí. Entrego mi proyecto final de maestría. Uh, Falta nice. solo una semana para acudir a la ceremonia de graduación. Y también celebro con ustedes 10 años de Tres Gordos Bastardos. 10 años desde aquella primera reseña que encontré con pocas vistas. 10 años de ser fan, de gordear con ustedes y con los amigos que, amigos que he hecho o he convertido al bordeo. Estoy segura que para muchos seguidores los Tres Gordos Bastardos han sido los acompañantes perfectos durante su vida académica como lo han sido para mí son muchos recuerdos hace 10 años estaba en preparatoria donde me hice amiga de mi herma, de mi ahora hermano a quien convertí al gordeo a un recuerdo que decía no me gustan las sí, residencias de los gordos y ahora es de los seguidores más fieles que conozco Ay, ah, un... todos caen todos caen me imagino ¿se acuerdan de Naranja Mecánica? sí uh -huh. con las los vas a tener que ver igual aunque no te gusten ¡ah! ¡ah! ¡this is ¡chile! Frisa. No, <laughs> Big Bang. This is torture. This is not right. Bien hecho, Lore. Bien hecho, Años más tarde había una página, un foro y un podcast los cuales me acompañaron a la facultad. Lugar en el que conocí a algunos chicos del foro en persona y con los que constantemente, junto a muchos otros miembros de la banda, convivíamos en el difunto chat. Y en uh, las primeras... Ese, chats, chat, ese, ese chat, chat, chat nació chat. para morirse. un sí, Y en las primeras transmisiones de las que los rostros de los gordos dejaron de ser un tema tabú. Llegó un momento... ¿eh? Velo en vivo, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 me acuerdo de verlo en vivo. ya yeah. yeah. eh, Llegó un momento en el que sus contenidos aumentaron tanto que ya me era imposible seguirles el paso. Estaba al final de la licenciatura, pero mientras no me faltaran las reseñas quincenales y los podcasts, todo estaba bien. Desde que empecé a trabajar y cuando inicié la maestría ha sido cada vez más difícil estar al pendiente de los gordos. Reconozco que siempre he tenido la famosa costumbre de permanecer en modo stealth como fan, pero ahora se ha incrementado mucho más. Por ello agradezco enormemente a ese joven del que les hablé hace un momento por ser un buen pro y avisarme puntualmente que hay stream, pasarme clips de Twitch y hasta... Les pide que me manden saludos para animarme y olvidarme un rato del estrés económico. Académico. académico. laboral, perdón. Pero, ah, pero la niña que quería estudiar la maestría y trabajar al mismo tiempo, ¿verdad? Está cabrón, está pero cabrón. Bueno, ya se está cabrón. Sí, ya que, se acaba, ¿sí? Pues ahí vas, ahí A vas. Menos que diga, mm, ¡Me oye el <laughs> <laughs> Sí, sí. Va a ser el doctorado. Octavio. ¿Y si hago doctorado? Octavio, no. Bueno, Octavio ya, ya no sí, quiere más. Sí, sí. Octavio, ya, no. Octavio no. Octavio está eh, a punto de eh, acabar el doctorado. Debería ser de un dijo Octavio no, ya lo estoy haciendo. Puta madre. Me dijo, ya, esto es sí. lo último, ya no sí, quiero wey, como, Sí, güey, ¿qué más? puede ser un postdoc. Ah, y después de un postdoc, puede ser otro postdoc. <laughs> y así te la puedes seguir. Sí. Pero bueno, no, ya dice, ya ya, ya no quiero. Muchas gracias, doctor Octavio. Ya, váyase <laughs> a la verga. <laughs> No caen eh, no todos mis recuerdos en un solo post, pero hay suficientes espacio para decir. Feliz aniversario, Gordos, diez años y contando, les Me les mando un fuerte abrazo con cariño. Igualmente, Lore, muchas gracias. Muchas gracias, por igualmente. Tu comentario a, y también a, al resto de la banda. Muchas gracias, banda. Muchas hay varios gracias comentarios. a todos, banda. Me sacaron lo James Chen ayer. Uh -huh. <risa> 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 que, que estuve leyendo, sí, sí, fue así de. No, no lo hagas, Rafa Ah, por eso, pusiste tu tweet, ¿Eh? por eso pusiste tu pinche tweet, güey. Por eso pusiste tu pinche tweet, de emocional? No puedo más. <laughs> Yo no vi el Twitter. Ah, bueno. no. Está bien. Pero bueno, hay muchos no no fue por eso. <laughs> hay muchos comentarios en tanto en la página como en Discord. Sí. Eh, de hecho, alguien comentó que no podía encontrar gente con jugar. En Discord pueden encontrar a toda la banda para jugar diversos títulos, uh -huh. hay canales para muchos juegos. Abrimos ya una sala de Smash. Sí. Yo pensé que ya teníamos una. ¿Por qué no sabes más? Ya está. <laughs> Perdón, ese error ha sido corregido. Sí. Entonces, Entonces si me entran al Discord, Discord.ggdiagonal3gordos Ahí está toda la banda gordeadora. Eh, hay salas específicas por juego, por si quieren buscar eh, a alguien que quiera jugar con ustedes. La banda es bastante organizada, organizan varias cosas. Uh -huh. Estás en Viernes de Street Fighter, creo que juegan Overwatch. Borderlands, Overland, uh -huh. eh, Overwatch también, Borderlands y juegan. Uh -huh. Entonces, ustedes tienen la capacidad de, eh, de formar esta comunidad. Nosotros nada más estamos aquí sentadotes. Sabemos que somos muchas veces el centro de atención, pero el trabajo pesado de mantener a la comunidad lo hacen ustedes. La, la voluntad de estar ahí y de querer hacer algo y de tener la paciencia de saber que a veces no se puede coincidir con todos de que ah es que nos gustaría jugar pero es que yo descanso los miércoles y que yo descanso los viernes y encontrar que el sábado a las 11 de la mañana es cuando pueden jugar todos ese, ese es ese tipo de paciencia que mucha gente tiene desde el foro eh, que mucha gente se organizó ahí se generó una comunidad muy fuerte de gente que se veía eh, anualmente hacían reuniones este en diferentes lugares yo pudimos estar con ellos alguna vez uh -huh. eh, esos son ustedes. Nosotros realmente nos venimos aquí a ofrecerles el contenido, trabajar para ustedes en el sentido de tener el podcast, tener las reseñas, tener todos los videos, hacer los streams, divertirnos con ustedes, pero la comunidad en realidad la generan ustedes. Nosotros digo, seremos el foco de atención muchas veces porque el proyecto está a nuestro nombre. Pero el sustento, eh, todos los pilares que sostienen esto por los últimos, o han sostenido esto por los últimos 10 años son ustedes, ajá. Saber de gente como Lore, de Eame Tempus, que hace mucho que los conocemos, sabemos que están ahí, sabemos que tienen ocupaciones, sabemos que están eh, trabajados, están ocupados con su trabajo, con su familia, con estudios o lo que sea, pero aún así se toman la molestia de venir y comentar o simplemente participar de alguna forma, eso es comunidad, eso es lo que hace fuerte a la comunidad. Les hemos dicho infinitas en infinitas ocasiones de que sabemos que no tenemos un millón de suscriptores, pero no queremos tenerlos, queremos tener a esos mil que tenemos ahorita en YouTube, que son fuertes, que son gente que, eh, que comunica, que, eh, que participa, que opina que entiende este tipo de cosas y que realmente es unida ah, y que eh, se ha manifestado en todos los lugares donde hemos estado, tanto en comentarios en YouTube, comentarios en la página, en Discord, en el chat, en el foro, donde sea que haya sido, ustedes están ahí, ustedes son la fuerza del proyecto banda. Entonces, pues, Vergas, muchas gracias por 10 años de gordeo. Ya celebramos la semana pasada eh, comentando algunas cosillas de, pues, bueno, anécdotas nuestras de los últimos 10 años. Eh, todavía el proyecto está saludable, ¿no? El proyecto pinta para durar mucho más porque pues, precisamente este año dimos el paso de que Rafael ya se dedicara a full time. Ya está aquí más tiempo, ya está aquí en los streams, ya está aquí más energético y más dramático en Twitter. Entonces, mm. eh... lo siento, lo siento. no, eso no va a dejar pronto. No, no te va a dejar pronto, chat. No, es que eh... nosotros tenemos el Twitter, Entonces, ¿por qué hay 20 notificaciones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh no, <laughs> no puso bien, maldita <laughs> sea. Entonces, pues muchas gracias, banda. Ha sido muy padre este proyecto para nosotros. Nosotros lo empezamos de la nada, básicamente surgió de una idea que dijimos, eh, ¿por qué no, por qué no hacer algo de esto que nos gusta a los tres? Eh, mucha gente piensa que somos amigos de toda la vida, pero realmente no nos hicimos amigos en este proyecto porque nunca tuvimos una relación particularmente estrecha, por lo menos yo con estos dos, eh, uh -huh. así no hasta el final, cuando empezamos el proyecto. Nos conocíamos, habíamos convivido alguna vez, pero cuando nos empezamos a juntar a jugar y de eso nació el proyecto Los Goros, que fue ya final de la carrera, es que eh, surgió este desmadre. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ha sido un proyecto interesante, ha sido un proyecto padre, eh, ha sido un proyecto cansado, indudablemente para todos nosotros. Pero eh, ha sido muy satisfactorio. También ha tenido muy buenas recompensas. Y una de las principales es tenerlos ustedes ahí, recibir sus comentarios. Como dice Rafa, eh, nos gusta mucho que nos manden este tipo de cosas porque nos hace entender que lo que hacemos vale la pena. Entonces, uh -huh. eh, el, 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 el apoyo que ustedes dan de cualquier forma, eh, si dan el paso más de poder apoyarnos económicamente en Patreon, en Twitch o lo que sea, es todavía eh, más. Eh, Intenso. E intenso el golpe de, 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 de uh -huh. decir, vaya, la gente aprecia esto, ¿no? Entonces, sí. muchísimas gracias, banda, por todo este tiempo, por 10 años. Esperemos que duremos 10 años más, todavía más, incluso si se puede. Uh -huh. Ustedes son los que van a decidir eso, pero conociéndolos, esperemos que sea el caso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, banda. Vamos a cerrar ya el episodio del aniversario de los 10 gordos aquí en el podcast, por lo menos porque sí va a haber celebraciones, como siempre. Eh, vamos a tener el top 10. Como mencionamos sí. al inicio, ya está abierta la convocatoria. Por favor, participen. Nos gusta mucho recibir sus comentarios para saber qué les gustó y qué no les gustó. Ajá, uh -huh. a final de cuentas. Eh, es, lo que les gustó se nota en, en evidencia así de que, ah, es el momento del 1 al 10. Pero lo que no les gustó, así como pensamos que esta broma iba a estar vergas, pero no está en el top 10. Entonces. Le que... si me toca menos uno. <risa> <risa> o no, le eh... toca cero. O no aparece, simplemente no, no aparece. No aparece. Entonces, pues sí, muchas gracias, banda, por todo. Ojalá puedan participar, ojalá recibamos muchos más votos. esto Ya Rafa tiene tiempo para contarlos, entonces. manden <laughs> Mándenlos, Mándenlo un chingo, mánden oh, yeah, mándenlos chingo, manden todos. Está bien, está <laughs> bien. Entonces, pues, vergas, banda, muchas gracias por 10 años de gordura, vamos por 10 más. Bien, eso ya todo con respecto al tema de esta semana. No había vida después del podcast, como les habíamos comentado, ya estamos terminando eh, el, el, año. el año, la temporada oh. del podcast 2018. Eh, vacaciones entonces nos vemos la semana que entra no, no. en el episodio 3.30 eh, obviamente debe, debe haber una sección de comunidad todavía no acaba este desmadre pero eh, con respecto al tema de la semana eh, nos vemos la siguiente semana para hablar de los BGA y saber qué anunciaron ahí porque Obsidian va a anunciar algo ahí sí de hecho, y, se ve, y se ve medio Borderlands el pedo ¿eh? entonces yo digo que mm. sería un buen bofetadón sí o un, un nuevo Fallout que no sea Fallout pero que esté vergas no mames Está que bien, sea bueno. New Vegas 2 pero en realidad no sea New Vegas 2 I'm, I'm, I'm game. game I'm game pero bueno eh, vamos a la sección de comunidad ya habiendo concluido el tema de la semana Muy bien, Manda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast. Rafa, dinos quién patrocina el podcast durante el mes de noviembre de 2018, que todavía estamos utilizando desde noviembre, porque apenas está pasando el cobro de los Patreons de, este de diciembre. Muchas gracias a toda la banda que sigue apoyándonos en Patreon. Ya saben que si quieren formar parte de estos patrocinadores oficiales del podcast, traerle a la banda gordadora semana con semana este programa, eh, pueden hacerlo haciendo Patreon de 20 dólares o más que le agradecemos infinitamente a la gente que pueda hacerlo y que lo esté haciendo todavía muchísimas gracias a los patrocinadores oficiales muchas gracias a todos ustedes que quien patrocina el podcast Muy Rafa bien. durante este mes todavía nuestros patrocinadores de este mes de noviembre son eh, Job Torres que dice una pregunta algo uh, que haya destacado en su semana juegos, comido curiosidad como siempre un saludo y abrazo gordos esperando otro viernes de Overwatch para rifarnos es rato que no me enojaba con un juego tanto, entonces. Sí. So there's that. there's that. Sí, aparte fue de ese enojo, ni siquiera fue volátil, fue de. I'm angry. Really angry. Mm -hmm. Ni siquiera así como que estoy levantando la voz o algo así nada más no, es sí, Púdrete. Die in a fucking hole in a ditch. I don't know. Sarja, man. Quiero, sí. que peste, <laughs> quiero que apestes. Quiero que apestes si y la policía te descubra. <laughs> eso está con mi semana, sí. Entonces sí, está eso. Ah. este... Vi el primer capítulo de la nueva serie de Shira, mm. No se ve mal. La vería si no fuera porque ni siquiera vi la original y la verdad el universo como de He-Man me vale verga. Yo conozco el. De Yo He de hecho no vi la nueva, vi la original. <laughs> es que a mí la verdad no me gustaba mucho He-Man. Mm. Eh, pero después hubo un remake donde Adam, Adam era un niño. Sí. Esa me gustó mucho. Ah, Adam era el niño y luego cuando se hacía He-Man se hacía. Esa me gustó mucho. O sea, era Shazam. Sí, era ándale, como, no tiene sentido, porque así la gente de hecho no sabe que Adam es He-Man. Sí, tiene no, no, sentido. No, sí, así sí, como, es que no mames. O sea, es, el, es, el, es. El, el, el hombre musculoso no puede ser este niño. Sí, no, además, <laughs> sí, con su, además, con su loincloth, es su este, su calzoncillo ahí de, 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 de felpa. ¿Qué tal? Soy Adam. Y yo no conozco a ese hombre que, que se hace llama, llamar He-Man. Es demasiado musculoso. Esa <laughs> <laughs> eh, me gustaba. Dije, bueno, pues vamos a ver Shira. Mi primer capítulo me gustó. Igual. Nada más hacer ver capítulo Igual podría ser Una cagada es curado, Ojalá bueno, esté buena ¿eh? Ojalá esté buena Y también anunciaron Ya el último tráiler De la última temporada De Voltron Y demonios Quiero verle ya Es decir Que a mí me gustaba El tema De antes de Shira Ya no está seguramente En esta El primer capítulo No tiene tema <laughs> Por supuesto que no Pero bueno Es como, es como el ánimo, güey <laughs> es, es, es un ánimo, güey Es un ánimo, güey No tiene tema, güey <laughs> <laughs> No, no sé Este Pues eso Mm. Muy bien. Bueno, no, eso... Gracias, Joe. <laughs> gracias, Joe. Sí, ya, ya, ya nos desviamos un poquito. Hideiki dice, Grupo Sekai de la UANL, proyectamos anime cada dos viernes, fecha e información en la página de Facebook, Grupo Sekai on, Oficial. Porque el anime se disfruta más en grupo. Muchas gracias Hideki. Gracias. Jonathan BR nos dice. Gordos, les mando un saludo y un abrazo desde tierras gringas. Específicamente, Western Virginia. Saludos. Muchas gracias, saludos. Nefolk dice. La felicidad es ese estado de conciencia que procede de alcanzar los valores de uno. Y yo soy feliz con el gordeo. Gracias por estos 10 años. El proyecto me ha brindado entretenimiento, comunidad y amigos. Gracias a Muchas Gracias. gracias. Juan Gurriz Estrada dice: Mis estimados gordos, menudo pozole, pozole. Ya sabes, pozole. All the way. All the way. Promoción desvergonzada. Instagram juan.e.herrera. Que el gordeo siga fuerte y un abrazo a toda la banda. Muchas gracias, Juan. Luis Ruiz nos dice: Llegó noviembre, gorditos, un mes más apoyándolos. Sigan así y que el gordeo sea eterno. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Y Cautir dice: Felicidades, gorditos, otro año más de contenido. Ya acerca las vacaciones. Gracias por el contenido. Si puedo, haré una donación antes de que se vayan de vacas. También, feliz cumpleaños Arquis, de los eh, lo de los cumples es para comprar juegos, no comisiones. Ya sabes qué te pasa por jugarle albergas. No tengo, nunca sé de qué está hablando ahí. No sé, pero está jugando la albergas sí, y pues. Ah. Siempre. I don't want to know. No quiero saber. <risa> <risa> gracias por pues, data, gracias por condenar al mundo con tu cruz azul que ganó. Ajá. Gracias, no supongo, sí. random white mexican no, sí, sí. se lo solicita de la manera más atenta que vuelvan a ver la mini de adrián de pathfinder kingmaker cambió ahora es la de qué? vean la de Thronebreaker. Throne The witcher Bre tales de witcher tales no sean ojetes dicen las malas lenguas que al pobre casi se le borró la raya de estar tanto tiempo sentado jugando a esa madre tampoco tanto fue por el throne breaker no, no sí, es, más, es cortito. más cortito dura 30 horas pero está pesado de todos modos no dura no sé como 80 100 del otro pero hey está largo hey 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 eso es todo. Besitos y caricias mustias para todos. Muchas gracias, Random White Mexican. Gas de dice: Modo que me bendijo con 20 dólares mensuales para el proyecto, pero como no se puede tener todo en la vida, me quitó la creatividad de poner cosas cagadas en esta sección del podcast. Si quieren apoyar con alguna frase, slash idea, para poner en esta sección, mándenmelo a mi Twitter, arroba, gas de guión bajo. Gas G-A-Z-Z -Z guión bajo. Bien. Y nos apoyan, aunque no nos dejan comentario, eh, Jordan M23M, Ajax Valencia, Caritino Esteban Meneses, Laro Monmon, Luis Enrique Barrientos, El Oso Chambeador, Payatan Harkonnen, Samuel Osuna Rodríguez y Percivalobo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. A todas las señores oficiales Muchas del podcast, gracias. banda. Ya saben que si quieren saber más de cómo pueden apoyar el proyecto, pueden entrar a Patreon.com, Diagonal 3gordos B. Con eso que está generando en Patreon, ahorita estamos manteniendo a Rafa. Entonces, muchas gracias, banda. Muchas gracias, banda. ¿Hubo encuesta? No shit. Regresó. ¿Ok? De vacaciones. Uh -huh. No, no de vacaciones. Lo alejaste de su familia. <laughs> no mames, chingada madre. No se puede ganar. Es lo que hiciste. Bueno, pues la encuesta está cautiva en, eh, aquí en los. Stream. Ahora, siendo justos, ahora es una nueva persona. Ahora es una nueva persona porque matamos a su familia. ¿Ya? Bien, bien, bien. Okay. Me gusta, me gusta. Okay. ¿Por, ¿Por qué? Porque ahora fue en YouTube, banda. Ahora estamos usando también el post de comunidad de YouTube, sí. donde se colocan las preguntas de parte de YouTube. También ahora vamos a poner ahí la encuesta. Cuando Rafa se acuerde. Exactamente. Sí, entonces. Esto este... sí se lo pasamos a Rafa. Así es. You fucking say this. por qué? Porque mataste a la familia de encuestas. Yo, no lo... yo no escribí nada. Pero la mataste. No. El caso es que, ¿qué te pareció la décima temporada de los tres gordos bastardos? De huevos ganó con 72%. Gracias. Y muchas gracias, banda. Qué bueno que se la hayan pasado bien. Uh -huh. Bien, 16%. Uh -huh. Eh, 8%. Mala 1%, terrible 2%. Sigue cumpliéndose la regla de que cuando es mala, es mala, 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 pero más mala. O sea, sí, sí, hay, sí, hay, sí. Hay, siempre hay más terribles que malos. Sí, <laughs> siempre hay más terribles que malos. Sí, es peor. Hubo eh. eh, pues eh, también podían dejar comentarios si eligieran. Sí, básicamente este, ponía qué qué, qué qué opción elegiste y comentabas por qué la elegiste. Sí, porque la elegiste. Ahí sí como que eh, leí algunos no leí porque eran 400 y feria mm. <laughs> Pero este la gran mayoría hubo sí hubo uno de los que dijeron que les parecía mala uh -huh. fue porque no es que no salió el daves en esta. Wait man, recién pues, pues, sí, sale sí, en enero, sí, chill dog. Chill dog ya regresará. No hubo personajes. Y, y hubo uno de terribles. ¿Cómo no? Y el taquero no es personaje o qué? Bueno, ¿se hace solo o qué, Adrián? Que interactúa con nosotros. <laughs> ¿Modoc? ¿Modoc? sí, cierto. You fail, man, you failed. <laughs> Por eso la familia de la encuesta está muerta. <laughs> está bien. Otro dato curioso que mencionaron y no, no nos habíamos dado cuenta Ajá. es que esta temporada no hubo ni una residencia de Nintendo. Ah, con razón estaba tan tranquilo, güey. <laughs> Eso era. Eso era. <laughs> ¿Había, había mantenido un buen nivel de Billy. <laughs> no por los juegos de Nintendo, los juegos de Nintendo generalmente están chidos. Sí. It's, it's a laughter, <laughs> es el aftermath. <laughs> Así es. Pero bueno, eso cambiará próximamente, sí. posiblemente. Eh, y terrible también leí uno de los comentarios, que es terrible. Es que yo siempre elegía la opción más cargada de la encuesta y ya no hay. Esto es terrible. Que le no te preocupes, ya habrá una opción cagada en otro futuro. Aparte, no te vas a encuestas tienen opción cagada. No, sí, en muchas en A veces es que así. piensas que cuando preguntamos algo de en qué plataformas juegas de crew, güey, Xbox sea la opción cagada. <laughs> no, no creo. <risa> en <risa> mi mano. <laughs> ok. Pues sí, pues ahí está. Pues muchas gracias por participar. De hecho, hubo muy buena respuesta. Creo que hubo más de seis mil votos. 6000 mil? Decías 6K. Verga, güey. Sí. Ok. A ver. Creo que sí. Revisa, por favor. Están siendo mamadas, pinche chaps, eh. A ver. No, okay. sí, 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 sí. 6 mil. 6.2k. Ok. Ahí está. So no works. me equivoqué. It works then. Ok. Lo que sí no tiene son tantos comentarios como dice Rafa. ¿Cuántos tenía? 144. Ok. Bueno, entonces leí. 400 creo que era el de, la, el... El de las preguntas, creo. No, no. Las preguntas fueron 90. Sí, 92. La, la vez que, o sea, cuando yo lo vi, está, chequé esta Yo lo vi. Yo lo vi. <laughs> entonces, como <laughs> otra cosa. <laughs> Seguramente vi otra cosa. Bien. Muchas gracias, banda. Muchas gracias, banda, por participar. Entonces, la encuesta continuará eh, en YouTube. a que si les gustó el pedo, entonces vamos a seguir ahí. Uh -huh. Muy bien, eh, vamos a pasar las preguntas. Eh, ya saben que pueden participar en esta sección del podcast con, en, de tres caminos diferentes. Pueden dejar su pregunta en 3gb.com.mx, en el post del podcast anterior, en este caso, si quieren, para el 330, lo pueden colocar desde ya, desde que se publica aquí en la página, eh, en forma de comentario, en el post de la página en 3gb.com.mx. También pueden usar nuestra sala específica para preguntas del podcast en Discord. Esa, sí. sala, esa sala es completamente libre, eh, cualquier persona la puede utilizar, simplemente nada más tienen que entrar a nuestro servidor de Discord, no tienen que ser Patreon ni suscriptores no. en Twitch ni nada, es libre, cualquier persona puede participar o en el post que colocamos en la sección de comunidad de nuestro canal de YouTube. Eh, ese se coloca en la semana en cualquier punto que me acuerde. Este, ese me toca a mí. Entonces, si se retrasa, es mi culpa, pero bueno, trataré de que no suceda. Eh, recuerden, banda, que ahora ya eh, la fecha límite para colocar este tipo de cosas para participar al podcast es el jueves. Eh, porque estamos grabando ya los viernes. Entonces, para que aparezca en el siguiente episodio, y si es que ustedes quieren participar, traten de hacerlo antes del jueves, en la noche, para que sí eh, pueda ser incluido en la sección correspondiente. En este sí. caso sería la, la de la de preguntas en la sección de comunidad. Pero bueno, preguntas como cuáles, como la de Bomber, o sí, Bomber, porque Bomber es una O, sí. de Discord, que dice: Hola, embajadores del Gordeo en México. Primero que nada, felicidades por sus 10 años de proyecto. Espero que sus expectativas iniciales del proyecto fueran superadas, pero aún no se sientan satisfechos. Bueno, a lo que va, acabo de ver la mini de Spyro, en la cual desde, desde mi punto de vista quedó chingona. Me recordó mi infancia, gracias, gracias. pero no creo que el juego sea para mí. Sin embargo, la nostalgia trajo a mi mente juegos como Jersey Devil y Legacy of Kane, Soul River. La pregunta es: ¿Cómo determinan las compañías de videojuegos realizar una remasterización? ¿Eso es solo a las ventas que en su momento tuvieron los juegos? ¿O hay una investigación de mercado? Hasta aquí mi primera pregunta en su canal. Espero no sea la única. Gracias, Goros. Un saludo. Y arriba Monterrey Chingao. Cruz. Siempre hay investigación de mercado. Siempre hay investigación de sí. mercado. Eh, y en general, ahorita es muy sencillo hacerlo. Eh, por ejemplo, lo que ocurrió con la, la serie. No es un remaster, pero. Bueno, sí. Sí y no. Eh, con la serie de Valkyria Chronicles. Es que sí. Sega sacó una encuesta, básicamente. Mandó por mail así como, oigan, ¿quieres ayudar a formar el futuro de Sega? Por favor, puedes contestar esta encuesta. Y entonces había preguntas así como, ¿qué juegos te gustan? ¿Qué géneros? ¿Qué géneros Lala, ¿Te, la, la te, gustan, ¿se te gustan? De las gustan franquicias que saca SEGA, ¿cuál te gusta? Entonces yo puse Valkyrie, Yakuza y así a la vez. Sí, sí, Yakuza y ¿qué más? Y y este, ¿Estarías gente. interesado en que trajeramos quizá Feast el... of the Sea? En esa encuesta de SEGA no puse nada de eso. ¡Claramente! Somos gente sensata, Diana, aquí en esta mesa. Pero bueno, a veces sucede eso. Si no, luego se genera mucho hype cuando hay algún tipo de aniversario. Así de que ah, van a ser los 10 años de Onimusha. Entonces, hay muchos videos en YouTube, mucha gente comenta en Reddit, mucho movimiento en Twitter. Se genera quizás algún hashtag o algo así, entonces las compañías ven así de Ah. Ah, mira, les gusta Onimusha. No, ya podemos, ya podemos canjear la moneda de la nostalgia. La nostalgia, entonces <laughs> vamos a hacer un remaster de Onimusha. Viene de Onimusha. Luego son consecuencia de otros remasters. Ah, es que el remaster HD de Resident Evil tal pegó. ¿Qué otro juego salió en esa época que más o menos tiene amigo fanbase? Ah, Onimusha. Hagámoslo. Hagamos uno de Onimusha. O, podemos... o no lo hagamos, Pod porque de hecho con Capcom pasó, sacaron Street Fighter 3 uh -huh. y dijeron, ah. Y luego nos salió, es que si pega, igual y hacemos algo de Darkstalkers y no sé qué. Y al final se sacaron una un HD de Darkstalkers. Sí. Luego siguió, si vende muy bien este de Darkstalkers, quién sabe, igual y revivimos la serie de Darkstalkers. Y no pasó. No vendió, entonces no pasó. Sí. Sí. Entonces, Darkstalkers, dead <laughs> Bien. Este... <laughs> no, no, bien. Hay muchas circunstancias. De hecho, yo creo que la de Spyro es consecuencia de lo de Crash Bandicoot. <laughs> sí. Eh, sí, <laughs> sobre todo porque en ese eh, cuando anunciaron el remaster de, del Crack eh, también anunciaron que iba a salir en Skylanders, entonces así fueron como que muy ligado todo eso. Sí, eh, eso, yo creo que también el de Crash hizo que Sony estuviera haciendo remake remaster de Medieval mm. también. Mm. Reviviendo franquicias, lo del PlayStation 1 Classic también siento que es medio consecuencia de eso, aparte de las minis de Nintendo, obviamente, pero este, uh -huh. eh, si sí hay como, ah, mira, es que está, mucha gente está como interesada, es que hay mucha gente nueva que quizás no jugó esos títulos y les llama la atención no, ver de dónde también... salieron cosas y cosas así. Hay mucha gente que jugó estos títulos que ya son gente grande y tiene dinero para gastar de nuevo en ellos. Y quizás tenga hijos que quizás le interese mostrárselos de nuevo. Pues uh -huh. sí se genera voz por mucha gente cuando compra ese tipo de cosas. Ah, es que yo nunca pude jugar Earthbound o nunca pude jugar Final 6 o nunca ándale. pude jugar algo así. Y ahora lo puedo hacer en mi pinche NES Mini, güey. Entonces ya también pueden hacer ese tipo de cosas. Eso. Bueno, pero siempre hay un estudio en mercado. Ajá. Resident Evil 2, Remake, Remaster, o lo que sea, o el remake del Resident Evil 2 surgió porque se vendió un huevo otra vez el pinche Remaster HD del Resident Evil 1 y el 0. Entonces, bien, yeah. sí, do sí. ¿Por qué no hacemos esto de nuevo, hermano? No sé? ¡Caching! ¿Es que escuchas el caching? Claro que lo escucho, hermano, vamos a hacerlo. Sí, es así como mandarles un mensaje a las compañías, así de que, uh -huh. oye, no vendió Vergas Resident Evil 6, pero vendió muy bien el Resident Evil 1. La gente quiere este tipo de Resident Evil otra vez. Hagamos el Resident Evil 7 así, güey. O bueno, con una vibra. Sí. Con una vibra ah, así. Ah, okay, sí. ok. Hagamos el Resident Evil 2 más. Se ve que lo quieren. Yes. Este juego está off the roof. <laughs> Pero es que Wesker en el espacio. No. <laughs> Vamos a llegar a Wesker cuando regamos Código Verónica, eventualmente, ¿Sí? porque oh, van a hacer... No. Ojalá vaya mejor. Es más, ¿aceptaría uno del 3? El 3 es kind of fun. Sí. It's dumbness, <laughs> but it's fun. Pero qué Resident Evil 8. Y si pueden arreglar Code Verónica y lo hacen divertido por fin. ¡Wey! Mm. Sería un buen paso. Tiene mucho potencial. Hay mucho Wesker ahí y está muy idiota. <laughs> sí, sí. sí. Indudablemente <laughs> hay mucho Wesker ahí y está muy idiota. Ay, Creo muy... que es lo que puedo decir de Code Verónica. <risa> <risa> Pero si creemos a aquí. su favor. <laughs> Resident Evil 8 tiene que estar Wesker como virus de computadora. Ah, Chris, veo que has descubierto mi conciencia. Entonces, pues sí, así más o menos se va dando el desmadre. Gracias Bomber por tu pregunta. Es que también Kenji Harima de 3 gcommx que dice, "¿Qué onda, gorditos? Aquí el buen Kenji con una duda existencial muy, muy cañonazos. Supongo que muy cañona. Muy cañona, que me surgió aprovechando la euforia de los Game Awards y no, puede, no pude preguntar el año pasado, así que sin más. Pregunta, ¿por qué el señor Geoff Kingley, o como se escriba, le dicen el Doritos Pope? <laughs> ah, es una duda que he tenido desde la primera vez que lo oí. Espero respondan mi pregunta y si lo mencionan mejor aún. Gracias. Muchas gracias y que el Gordeo sea interminable. Bueno. Lo que ocurre con Jeff Kingley es que siempre ha tenido un acercamiento muy grande con las compañías. Él, a él sí. le abren muchas puertas. Bueno, sí. es que él estaba antes en un programa en TV, en Spike, ¿no? Spike, pero antes de eso, de hecho, antes de eso bueno, te, eh, publicaba también in-depth reviews. O sea, siempre ha sido muy... Él siempre bien. ha sido muy apreciativo de los equipos de desarrollo. Él no se deja llevar mucho con eh, empresas. No, no le importa tanto EA como le importa Bioware, o Ajá. el aspecto de desarrollo de Ten Valve, la gente que está en las trincheras realmente desarrollando las cosas, él la aprecia mucho y respeta mucho. De hecho parte de sus sentimientos son los Game Awards. Él creó los Game Awards Para eso. porque quiere celebrar a los desarrolladores. Ahora bien, el problema es que su otro balance es que está muy metido con las compañías, no tanto IE y eso, sino con compañías de publicidad. Uh -huh. Entonces, de hecho, ustedes lo pueden ver en, en los Game Awards. En los Game Awards hay mucha publicidad porque eh, el señor, pues básicamente ya es una... Venta segura. Uh -huh. es, es, es una apuesta segura en el sentido de que, bueno, pues vamos a estar aquí. Nos va a dar este mínimo, ajá. Eh, entonces hay una foto de él, de hace muchos años, cuando todavía está en la tele. Eh, que es él en el centro, y de un lado tiene un chingo de madres de Mountain Dew. Y, y, y al, Doritos. de Doritos. Y al otro lado tiene un huevo de Doritos. <risa> <risa> y entonces la gente pues, lo photoshopió Lo hicieron meme. Ajá. Y uh -huh. se volvió la cara por esa imagen y por todo su acercamiento a las empresas que giran o orbitan alrededor del mundo de los videojuegos. Que son Doritos, Mountain <laughs> eh, Totinos. Dew, Totinos, todo ese tipo Chochiros. de cosas. Pura comida chatarra, básicamente. <laughs> que se promociona alrededor de los videojuegos <laughs> porque se, se iban mucho con él y entonces pues se volvió el Doritos Pope por eso uh -huh. también representa hasta cierto punto más o menos aunque IGN ha tomado ese lado ahora uh -huh. antes era Joe esta idea de los reseñadores de cómo se llama de pues corporativos básicamente uh -huh. él era esa cara junto uh -huh. con sessler uh -huh. Pero bueno, eso ha, se ha ido disminuyendo con, con la decadencia de los videojuegos y la tele. Spike TV. Ajá, Spike TV pues murió. Bueno, no sé si exista todavía Spike TV como tal. Pero bueno, ya no tiene nada de videojuegos. Y ahora IGN es el que tiene este estigma, este ¿no? De... Ese sí, y Game Informer también, porque Game Informer de hecho tiene ties con Game GameStop. Uh -huh. Entonces, ya. Yeah. Tiene esos dos. Pero busca Doritos Pope en Google y te van a hacer muchas mierdas de, con el señor Jeff eh, este, photoshopeado como el Doritos Pope. <laughs> la no es que le es molesta. Bueno. De hecho, a él, a él no le molesta el término de Doritos Pope. Ya como que lo aceptó, en el sentido de decir, ah, me gusta hacer su Doritos Pope. De no, que también, la verdad es que <laughs> él es muy bueno haciendo entrevistas. Uh -huh. eh, me gusta mucho cómo hace entrevistas. Él tiene el E3 Coliseum uh -huh. y es muy bueno. Eh, como tiene muy buena relación con muchos desarrolladores, sabe hablar su idioma porque la gente que desarrolla juegos habla de una forma muy específica. Uh -huh. No es lo mismo hablar con un PR o con un, una persona que esté dedicada al hype a una persona que esté trabajando en números y eso, o siendo texturas o lo que sea. Él es muy bueno hablando con ellos. Les puede sacar buena información. Y también por eso se lleva bien con el Kojima. Se lleva muy bien con Kojima. De hecho, son muy buenas sus entrevistas con este Reggie. Porque. <laughs> ah, como chinga Reggie? Jeff no. Digamos que. Les tiene mucho respeto a todas estas personas. Uh -huh. Pero no por ello no deja de. Eh, Darle sus buenos eh, golpes de entrevista, así de bueno, pero ¿qué más más decir? Sus bolas curvas, digamos, ajá, sus, sus, sí, les, sí, echa, ajá, les echa buenas preguntas, entonces es muy bueno en ese sentido y pues es divertido pensar que es el Doritos Pop. Mm -hmm. <laughs> hey. O sea, no tenemos tenemos un papa de religión, ¿por qué no de Doritos? ya <laughs> <laughs> o sea, lo tienes jarima Es que también eh, Dude Rorschach eh, de Discord que dice ¿qué tal señores gorditos aquí? Dart Rorschach. Uh, pues bueno, pues bueno, con una duda, <laughs> inspirado por la frase que dijo Adrián en el podcast pasado, los juegos no pueden estar eternamente en desarrollo, nació mi siguiente pregunta, ¿qué pasa con esos juegos que sí terminan eternamente en desarrollo? Porque algunas compañías anuncian juegos con tanta anticipación cuando no tienen un mínimo de trabajo hecho. Eh, Buenos ejemplos sería Crackdown 3 o Final Fantasy 7 Remake. O ejemplo contrario sería Doom 4 o, o ahora el 2016, que no se mostró nada del juego hasta que estuviera casi listo. Se sabe que estuvo en desarrollo desde 2008 y hasta se dio a conocer que se reinició el trabajo en determinado momento porque ah. no les gustaba el resultado. Ya, es que hay, hay muchas cosas que estás tirando aquí. Ajá, nada más para nada más cargar, gorditos. Un fuerte abrazo y felicitaciones por quitarle el título de A Rafa. Saludos desde el, sur, desde el sur de Argentina. Gracias. Ok, lo que pasa es que los ejemplos que estás poniendo son cosas muy diferentes, mm -hmm. Que una cosa no va con la la otra, uh -huh. pero bueno Básicamente Crackdown 3 es un juego que se ha tardado mucho en salir Indudablemente, uh -huh. pero también no Ha hecho ni siquiera el proceso de que Se ha acabado la generación, ni siquiera tiene que Pasar ahora, va a salir en el Xbox 2 uh -huh. Todavía está en este reino, de es un juego que Se tardó, pero no es Un juego como Last Guardian o Duke Nukem Forever, ¿no? que esos sí son Desarrollos eternos entonces, no creo que Crackdown 3 y Final Fantasy entren bien todavía en este. Final Fantasy, quizás un poco más, porque no sabemos casi nada. De hecho, lo, lo más, lo más este, parecido a eso sería el Final Fantasy 13 versus que al final volvió Final Fantasy Que se volvió Fantasy 15. 15. Sí. Ajá. Eh, 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 estamos constantemente bombardeados hoy en día por YouTube, Twitch y Twitter y Facebook sobre los juegos y por eso estamos más conscientes de ellos. Pero. Viéndolo fríamente a comparación de otros títulos que sí han estado eternamente en desarrollo, entre comillas. A eh, estos les falta todavía años para entrar en esa categoría, ¿no? Mm. Ahora bien, sobre lo de Doom 4, pues ahí está tu respuesta, de hecho. Lo acabas de mencionar, dice. Se sabe que estuvo en desarrollo desde 2008 y hasta se dio a conocer que se reinició el trabajo en determinado momento porque nos gustaba el resultado. Ahí es está. Eso. De hecho lo que pasó es que las fotos que tenemos, bueno, el arte concepto que tenemos de un 4 original, salió de una persona que despidieron, que la sacaron del proyecto y bueno, él liberó esto. Seguramente terminó su acuerdo de confidencialidad y ya pues, las mostró, ¿no? Porque uh -huh. si no lo hubieran demandado. Eh, Exacto. Eso pasa. Cuando los proyectos no fructifican, cuando están atorados, están en un deadlock, mm. eh, a veces cortas cabezas, mueves el proyecto y decir qué vamos a hacer, ¿por qué no está eh, este proyecto haciéndose las miras que quieran? ¿Cuáles son las miras? Hay muchas: que sea mecánicamente complejo, que sea divertido, o simplemente que sea retador. No sé, depende del estudio o del de, pues, plan de trabajo, ¿no? Eh, lo que sucedió es ese caso, es ese Id. Eh, Cortó el desarrollo de Doom 4, porque reiniciar un proyecto es cortarlo. Uh -huh. Y lo reinició nuevamente. Entonces, en teoría, el Doom 2016 que nosotros conocemos no es Doom 4, es Doom 2016. Uh -huh. Eso es lo que es. Ahora bien, los que sí están en esos desarrollos eternos, pues tienen de dos. La más eh, sencilla de conocer es la que... The Last Guardian The Last Guardian Estuvo muchos años En desarrollo Pero tenía el dinero De Sony atrás Para mantenerlo vivo Ajá Crackdown es igual Crackdown es un juego Que está dando mucho Y aunque no está En estos límites De tiempo tan extensos Microsoft es el que Está dando el dinero Aún así Tanto tiempo de desarrollo Genera tensión Entre la persona Que está dando el dinero Y el equipo Que está haciendo el desarrollo Tanto así que Conocemos el caso De The Last Guardian Con The Last Guardian Lo que pasó Es que el director De Team Ico Fumitudo, ¿verdad? Se fue se quedó como consultor, pero ya no está en ese equipo. Uh -huh. Se fue. Hubo tanta tensión que las relaciones Sony y Fumito Ueda no existen uh -huh. ya. A lo mejor se resuelven después, pero hoy por hoy no existen. Uh -huh. Con Crackdown, el equipo que inicialmente estaba desarrollando Crackdown, ya no lo está haciendo. Está haciéndolo otro equipo. Me parece que era Reagent. Reagent leyendo? Studios, uh -huh. creo que uh -huh. se llama. Era, era, de, era de Inglaterra. Uh -huh. Es, de Escocia, es, sí. es, eh, del Reino Unido. Del Reino Unido. Ajá. El caso es que ellos ya no están. Y ya no están. Este... Porque sí. las relaciones, hay mucha tensión porque hay mucho dinero que se va, pues al bote básicamente. Sí, es que que si no sale el juego, sí, hay que considerar. Se puede, que... se puede volver a conseguir ese dinero a la larga con ventas, uh -huh. pero entre más años te tardes, más dinero es el que gastas. Pues sí, uh -huh. es eso. Y bueno, mientras el, un juego está desa en desarrollo, eh, lo que no sale. Está drenando dinero. Así es, porque le tienes que pagar eh, uh -huh. quincenal o mensualmente al staff que está trabajando en él. Uh -huh. Bueno, si eres un buen empleador, obviamente, ¿no? Sí, porque y si bueno, lo haces así de por proyectos... Eso, no. eso si tienes un overlord, ¿no? Uh -huh. Si tienes una persona uh -huh. que se dedica a darte el dinero para hacerlo, como Sony, como Microsoft, como Nintendo, como quizás EA o Activision uh -huh. ¿no? yo qué sé, ¿no? Lo que pasa más brutal es el otro caso y es el caso de, de Duke Nukem Forever. O sea, Duke Nukem Forever pasó por cuatro manos, por cuatro estudios. Al final lo terminó este Gearbox, Gearbox uh, junto con Tukey, no Tukey lo lanzó, creo que fue el publisher. Uh -huh. Pero los otros tres estudios quebraron. Duke Nukem Forever mató tres estudios y eso significa que ya no va a haber más juegos de ellos. Eh, y toda la gente que estaba ahí fue despedida o se quedó sin trabajo, básicamente. Entonces, eso pasa. No pueden estar los juegos eternamente en desarrollo porque o hay uno de dos. O hay alguien que les está dando dinero para mantenerlos ahí, o quiebran el estudio. Literalmente lo llevan a la ruina. Uh -huh. Tienen que ver sus, su dinero recuperado de alguna forma u otra. Uh -huh. Y cómo es que recuperan ese dinero sacando el juego. Sí. O bueno, o, 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 ten, o teniendo la, la madurez o capacidad de ver esto no está funcionando, como pasó con Doom. Hay que ser borrón y cuenta nueva y sacar algo, pero ya. De hecho, eso sí. pasó con Guerrilla y con Horizon Zero Dawn. Estaban trabajando en otro proyecto y de repente regresaron a Horizon y como que les gustó más la idea de trabajar a Horizon uh -huh. y dejaron en pausa el otro proyecto que tenían. Que hubo un momento en que se anunció que eh, Guerrilla estaba trabajando en tres proyectos, que uno de ellos era Steampunk y la verdad, que Ese era el que ya. más mencionaron. Ese era el proyecto principal. Pero de repente algo pasó: hubo un... se frenó el, el desarrollo, hubo no un, un bache, no funcionó y decidieron cambiar completamente el giro. Uh -huh. Y se dedicaron a trabajar en Horizon. Otro gran caso es Overwatch. Titan. Overwatch iba a ser un MMO. Titan. Ajá. Uh -huh. Y después dijeron, ¿saben que esto no está funcionando? Corta el desarrollo de esto porque ya no va a funcionar. Sí. Vamos a ver qué podemos hacer. Y surgió Overwatch. Entonces, no podemos decir que Titan es Overwatch, porque uh -huh. no tiene nada que ver una cosa con otra. Estará Tracer en, do, en los dos, porque dijeron que Tracer era una de las cosas que sí migró, ¿no? Uh -huh. Pero eso es todo. O sea, es la, la conexión uh -huh. es ínfima. Sí, ajá. Entonces, sí, este, los proyectos no pueden estar en de tremendo desarrollo porque de alguna u otra forma encuentran su fin. No, ni tan en general. Dinero. O sea, su fin puede ser salir al mercado o quebrar la compañía en la que está trabajando y no salir nunca. Uh -huh. Bien, pues muchísimas gracias por tu pregunta. Rorschach, eh, nos quiero también Kai Juan de parte de YouTube que dice, uh -huh. ya que se aproximan las fechas navideñas, ¿cuáles son los videojuegos que recibieron en Navidad y que recuerden con más cariño? Aplica también para Reyes. Saludos gordos. <laughs> Eh, yo me acuerdo muy mucho de mi. cuando me regalaron mi NES por fin, que venía con, con el, el Mario 1, el Mario 2 y el este. ¿Mario 2? Qué raro pues es que yo, yo lo recibí un poquito tarde. Mm. Eh, entonces tenía el Mario 1, Mario 2 y. O sea, no era un bundle. Ah, sí, más bien te lo, o sea, lo regalaron en Nintendo, que tenía mm. el Mario, con el Duck Hunt, y me regalaron también aparte el Mario 2 y el Ninja Gaiden 1. Oh, ¡Wow! Entonces este, fue, un, fue una muy buena Navidad. Sí, sí, sí seguro que sí. Bueno, yo tengo dos, pero a mí no me dieron Nintendo de Navidad. Uh -huh. Me dieron en cumpleaños. Uh -huh. Pero en Navidad me regalaron Mario 3. Mm. Y muy bueno de Navidad. Me lo dejaron así para... La caja de Mario 3 amarilla. Es así como... Se nota muy cabrón. Sí, ¿no? sí está. <laughs> Entonces salí y... No mames, ma Mario... Bueno, le dije no mames. No, <laughs> pero niño. ¡Güey, <laughs> Mario... <Uy>, qué pedo! <laughs> ¡Qué pedo! <laughs> ¡Ah, no mames, güey! <laughs> me regalaron Mario 3 y una tortuga ninja. ¡A huevo. Good. Y también ya un poco más grande. Eh, me regalaron Goldeneye 64. Y ese mismo día, bueno, esa misma noche. Jugué con O sea, bueno, yo jugué y mi papá estaba conmigo jugando. Mm. Porque él es muy fan de eh, James Bond. Mm. Entonces fue así como, ah, bueno, pues vamos a verlo. Yo, hemos visto Goldeneye juntos. Y, sí. Pues, Quiero ver el juego, ¿no? Y estaba como muy emocionado porque decía, es que se ve muy real. Porque bueno, <laughs> eran otras épocas. This is reality, or is it game? <risa> <risa> no, Dios, Dios, mira, no puedo ver, veo mi mano y veo eso y, oh Dios mío. <laughs> a mí me pasó de hecho con un primo cuando estaba jugando a International Superstar Soccer y decía, no, es que ya se ve Como como la tele. <laughs> El, el 64, y como, no necesito, no hombre. <laughs> pero bueno, en ese momento, era lo parecido, mejor que era, había. Era, sí, era lo mejor que había. Nuestra imaginación el, llenaba el resto. Sí, bien cabrón, güey. Entonces, este, esos dos recuerdos los tengo muy preciados. Muy preciados. Uh -huh. eh, pues yo de Navidad. Eh, pues fue de Navidad. De Reyes no me, no me tocó. No recuerdo que me haya tocado un juego. Pero Navidad me tocaron en dos, eh, dos ocasiones separadas en. Eh. La primera fue Darkwing Dog. Que esa Navidad me acuerdo que me tocó Darkwing Dog y me tocó un uno de Ryu. ¿Uno de qué? De, de Ryu. Ah. Ah, fue uno de Ryu y uno de Ken. Okay. Figuras de acción. Y figuras de acción, pero así de, 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 de acción de este pelo y que nada, ah, se movían así. Más o menos. Pero o sea, yo, estaba, no, pues sí. yo estaba contento. La poca susto se movía también. No, no. no. Tengo Digamos que tenían un chido, punto bro. más de articulación ¿Eh? en el brazo. Este, pero sí, muy padre. Pues este, Darwin Dog que es un juego al que eh, le tengo cariño y se fue en partes por eso, porque se fue una. Un... Es, un buen es buen juego. O sea, juego. tiene la fórmula completamente Mega Man, pero es un buen juego. Menos, menos las armas, pero sí, es muy buen juego. O sea, sí, sí, me gusta mucho. Y la otra, Ocarina. Mm. Ocarina mm. of Time. Ese, eh, pues ya, ya sabes la historia de que pues, lo estoy jugando y todo y a mi papá le dice, no, es que está padrísimo. Mi papá. A ver, quiero ver cómo está tu juego así que dices que está tan vergas. Bueno, si no hablo a mi papá. <risa> <risa> es que pedo, a ver si está ¿Es que vergas o no. A ver si está vergas tu <laughs> juego. Sí, sí estuvo vergas o no. Sí, si estuvo vergas, o entonces sea, se sentó y ya... A ver, dale un poco más. O sea, porque nada más había una, una tele en la casa. Uh -huh. Sí, Entonces, muy, fue muy así, Típico. Así típico. Entonces, bueno, pues ya, ya acabé este calabozo Pues pam, ya quieres ver el, el food, papá. Uh, dale un poco sí, más. Sí, dale, sí. dale un poco más. Síguele. Nosotros no va a desaparecer el Atlas nomás porque lo deje de ver. <laughs> pero el Atlante, sí. Tu <laughs> 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 papá no iba al Atlante. Uh -huh. Sí, sí. Yo tenía la fortuna de tener dos teles en la casa, pero uh -huh. porque una era en blanco y negro. Mm. Ah, uh, sí. Y entonces yo compré uno de esos adaptadores de 64 para poder conectarlos a esas teles. Entonces, uh -huh. Mario 64. <laughs> tengo muchas memorias en blanco y negro. <laughs> no, no, yo usaba una tele vieja que era color. Todavía eran las de perilla, sí, pero sí, de sí. una tele vieja que era color, pero sí, esa era es la cosa. Porque era la tele vieja que estaba ya arrumbada. Sí, suesta, sí. nadie la usa. No, pero eso, o sea, es que no, <laughs> sí. íbamos a cambiar... Bueno, cambiamos de tele. Uh -huh. Y dije, pues, pues me puedo caer con esta para jugar... Nintendo uh -huh, o lo que, que sea. sea. Sí, sí, sí. Entonces, muchos juegos para mí son en blanco y negro. <laughs> Después, obviamente, cuando no estaba y su y eso iba a conectar así el Nintendo a la tele. De color, sí, claro. Pero cuando está, esa tele está en mi cuarto. Tenía sí, la fortuna de sí. que está en mi cuarto, imagínate. Entonces, no, así pues, como. Sí, muy. Así como, bueno, voy a jugar Ninja Gaiden y era así, en blanco y negro. Blanco y negro, no, pues a mí me tocó su, este, Street Fighter Turbo. En blanco y negro. <risa> <risa> pero sí, entonces sí, este. Pues es, ese fue el juego de Navidad. Yo lo, yo, yo lo que recuerdo Karina es que me gustó mucho el empaquetado eh, recuerdo que esa caja mm. en particular me quedó sí. era de las que todavía estaban bien infladas sí, o entonces sea, sí. me tocó así como bien entonces recuerdo que la caja estaba muy padre entonces pues, me gustó mucho recibir ese regalo porque también fue navidad estuvo padre sí la mi historia de yo no compré Karina en navidad mm. yo tuve que evadir spoilers durante meses <risa> <risa> la gente hablaba y hablaba y hablaba que yo no lo tengo <laughs> oye ya viste que te <laughs> pero finalmente cuando eh, fue mi cumpleaños y me dijo, bueno, pues ¿qué quieres? ¡No, karina of time! Este... <laughs> <laughs> ¡Oh, of time, mujer! ¡Dámelo ya! La de... ¡Qué no ves! Aparte de esa época donde estaba a Gamela todo lo que daba, ¿no? Mm -hmm. era carísimo, sí. estaba. Ah, carísimo? No está bien, era un juego carísimo, carísimo. Pero bueno, eh, mi mamá me llevó a comprarlo. No me acuerdo dónde fuimos Pero por alguna razón fuimos lejos Creo que había una oferta o algo así Porque no, hablamos por teléfono ¿Tienen el Ocarina of Time? No, yo hablé, yo hablé Ah, bueno <laughs> Yo hablé y tenían como una oferta Entonces fuimos algo lejos Y después hubo un trafical Me tardé cuatro horas en llegar a casa Entonces estaba así con Alejo en la Así, ¿por qué no nos aquí ¡Maldita sea! ¡Lo tengo que sacar de aquí! No, o sea, leí todo el manual en el camino Sí, dos veces Dos veces. <laughs> Aparte, ¿me lo regalaban con una guía? Ah, mira entonces, así como, sí. o sea, me, me lo vendieron con una guía, pero no, padre, era, una, no era la guía oficial, padre. era como una mini guía. Ah, pero, así como, pero, entonces, pero leí toda primeros, la guía, ¿no? así como sí. llegué y ya sé todo esto. <laughs> ya soy amo y señor de, <laughs> de este todo, juego. Ya soy amo y señor de los primeros tres niveles. <risa> 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 pues, la guía llegaba hasta que te decías este, adulto. adulto, ahí terminaba. Uh -huh. pues estaba bastante larga. Sí, ¿sí? estaba larga. No uh -huh. sé. ¿Sí? Pues pues de hecho, bueno. no sé dónde está, no sé qué le pasó. Y de now Y de Y así como, pero me acuerdo de esas pinches cuatro horas insufribles. Mm. <laughs> Muchas gracias, sí, Juan, por tu gracias pregunta. Nos eh, escribe también Homo Retro, que dice de, de la página de 3GB. Dice: Hola gordos, ¿cómo están? Yo haré otro intento para salir del podcast y para no quitar mucho tiempo aquí mis preguntas. Desde hace unos meses tuve el placer de trabajar dentro de una tienda de videojuegos aquí en el centro del DF. Y ya que me gusta mi trabajo, he tratado de otorgar un buen servicio, pero siempre eh, me he topado con la pared con personas mayores que llegan a comprar juegos para sus hijos o nietos. Muchas veces les trato de explicar diferencias, de qué trata, para qué funciona, eh, dependiendo si es consola, o eh, es consola o juego. Pero siento que suena muy técnico y difícil de entender, ya que no están familiarizados con esas terminologías. Ahora mi pregunta, ¿cómo explicar a las personas mayores las diferencias de una consola y o juego? ¿Y cómo es que ustedes han lidiado con estas situaciones? Claro, si es que las han pasado. Es muy difícil, de hecho me ha pasado con, con mi hermano. Uh -huh. eh, mi hermano tiene luego muchos amigos que, ah, es que se vuelve el padrino. El niño o lo que sea, ¿no? Y me habla, oye, al niño le gusta jugar videojuegos, así que te voy a hablar a ti. Entonces ya le he dicho siempre que pregunte tres cosas: ¿Qué consola tiene y qué, qué juegos tiene? O sea, unas cosas. ¿qué, o sea, ¿Sabes qué consola tiene? Así, Play 4. ¿Sabes qué juega? Le gusta mucho Call of Duty no sé qué. Ah, mira, cómprale este, cómprale este, cómprale este. Uh -huh. eh, si quieres algo así como medio risqué, cómprale Horizon. De hecho, el último que recomendé fue Horizon. Ajá. Y luego ya me habló dos semanas. No, que le gustó mucho al pinche niño. Qué bueno, no, qué bueno. <laughs> Entonces, sí, ese tipo de cosas. Sí. Esas son las útiles. Saber qué le gusta. Pero el problema con la gente es que mayor no, sabe. no van a saber qué pedo. Esa aplica la de... Es pues que tiene un Nintendo, ¿no? Ajá, a, sí. a lo mejor no tiene un Nintendo porque... Mm. Para cierta generación, para ciertas personas de cierta Todo lo edad. Que tenga que ver todos con son Nintendo. Todos son Nintendos. Hasta con ese. Es con especial, ese final, Nintendos. Por favor. Es más, hasta tu teléfono podría ser un Nintendo. Entonces. <laughs> es muy complicado. O sea, si ves a la persona. Sufrir mucho. Sufrir uh -huh. mucho, es que. Pregúntale quizás si sepa qué consola tiene su hijo o a la persona que le va a regalar. Sí. ¿Qué eh, consola? No, no, pues el aparato donde juega. Vas a sumar, así. ¿Cómo? ¿Es este? A ver, eh, sí, exactamente. ¿Es, puedes este? Fotos. ¿Es este? Muéstrale fotos. Sí. Bueno, si estás en la tienda, simple, y sencillamente, ¿es este o es este? Sí. Ajá. También sirve preguntarle qué juego. Y quizás usar otros términos como películas. Uh -huh. Hablamos un poquito de Golden ¿no? Pues puedes decirle, bueno, es que esto es como una película uh -huh. de acción. O esto es como, yo qué sé, ¿no? Esto es como la de vaqueros, uh -huh. etcétera. Sí. O un término más... Grande. Sí. También puedes recomendar a los populares. Oiga, es que este es muy popular, o puedes recomendar así como tus gustos personales. Es que este es muy bueno porque es como una película de vaqueros Ajá. y está muy bien hecho, eh, se va a divertir mucho, se este va a durar mucho. O este sí. es de fantasía, como el señor de los Anillos, o Ajá. qué sé yo, ¿no? cuesta así. Es un es un niño hay hay chiquito, unos más difíciles es, de ponerlo sí. porque, o sea, digamos que quieres recomendar. El ¿vale? clásico de clásicos, Hybrid Heaven. No, no, no. <laughs> <laughs> Casi matas a Rafa. Este. de oh, o sea, pues, un juego actual. Así, es como Dragon Quest. No El mm, Dragon mm. Quest, como, es Dragon Quest. Es como un juego de fantasía. Pero no, es como. Si Son los anillos. Mm. Entonces, así como. Es un juego de fantasía, nada más. Sí. Eh, tipo Animu. Y le dices, eso sí ya. Lo quebraste por completo. ¿Ani <laughs> <laughs> qué? No, 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 no. Ah, no. Pues, dice sí que es muy colorido. Si le gustan mm. cosas pintorescas. Así como, ¿qué sí, tiene cuál. su cuarto? Eh. Cositas así puedes preguntarles para asociar a conceptos un poquito más amplios que aplican para libros, películas y otros conceptos, ¿no? Entonces, sí, sí es lo que puede ayudar porque sí es muy complicado. Y generalmente, las abuelas siempre escogen mal, güey. O sea, siempre te traen. El de golf. El de golf. Ah, el de golf está, es, es, golf le va a gustar. <laughs> el golf es un. Yo deporte sé que popular. a hijo le gustan mucho los deportes. <laughs> Hay un juego así como de fútbol. Oh, sí, sí, señor. Hay que hacer uno cada año te, <laughs> ya claro que ya que te lo tiene. El más. Ya claro. que lo tiene. Entonces, Sí. sí. Yeah, es un problema. Entonces, es muy difícil porque no hay una sola respuesta. No hay una sola respuesta, pero sí trata de, eh, de resumirlo a conceptos más universales como fantasía. O pregunta vaqueros. como ese: uh -huh. sí. ¿Qué consola tiene? Sí, ¿Qué juegos creo. ya tiene? Ajá. O sea que esa es muy, muy complicada de qué juegos ya tiene, porque eso es. O sea, la consola sí es más fácil. Sí. Y generalmente sí, sí. recomendar el más nuevo porque probablemente no lo tenga. Es muy uh -huh. posible. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí. O uno similar, ¿no? O sea, si es que le gusta mucho Call of Duty, pues llévate Titanfall. Uh -huh. Sí, porque o sea, yo, sabía, yo sabía que, por ejemplo, cuando me preguntó mi hermano, podía haber recomendado Bloodborne porque Bloodborne es el juego más vergas que juega en PlayStation 4, pero no iba a recomendar Bloodborne. Fue <laughs> no, más difícil porque ajá, no sabemos si el niño. No, mira, es, es, es Horizon, está muy bueno y está muy fácil. O sea, la verdad es como es muy universal, entonces puede ser que le guste y bueno, al final sí le gusta Bueno, ahí está lo que se nos ocurre. Es lo que, sí. son los que puede ayudarte. Y eso es todo, gorritos. Tal vez eh, es algo trivial, pero a veces eh, se tienen que pasar por situaciones así. No, es, sí, no es, es trivial porque los videojuegos todavía no tienen este. O sea, tiene más gente que nunca juega videojuegos. Mm. Pero eso no significa que todo el mundo lo entienda, ¿no? Uh -huh. Muy poca gente que vivo hoy en día no conoce el cine. Ya. Yeah. Ajá. O, bueno, los libros tenían muy cabrón, ¿no? Pero los juegos no, los juegos son relativamente nuevos todavía y hay conceptos que, o sea, no es que es un first person shooter, no sé qué, no mames, ya, o sea, estamos hablando de No, es que universo. es un hack Slash que también es un RPG de acción japonés, que lidia un poco sobre la existencia humana, se manera <laughs> <en la> automata. <laughs> ¿Y no tiene el Marios? O sea, es como el Marios ¿O sea, como el Marius? Sí, pero no. <laughs> tibio, tibio, va tibio. Hay opiniones encontradas. <laughs> Porque lo decía sí, hombre. Te que, mete unos pedos. Si, si quiere si si algo hombre. como Mario aquí tiene de Last of Us. <laughs> es un hombre matando chapucones. no sí o sea está, hay cosas que son muy difíciles de hacer entender a gente que nunca ha jugado que no tiene ni idea o no le interesa porque hay gente que es como no, de nuestra no, edad Lo está haciendo como por el compromiso y que bueno o sea quizás la abuela lo está haciendo de buena fe porque sabe que a su hijo a su nieto le gustan mucho los videojuegos pero la pobre señora está perdida sí o sea sí. no sabe porque no tiene que saber tampoco sí, no. y te digo hay gente de nuestra edad que simplemente no le interesa y no. es como la gente de luego huevas uh -huh. No, es que yo no sé nada. De eso. Entonces, nada más vengo aquí a, a que me digas cuál. Uh -huh. sí, bueno. Pero yo estoy tratando de ponerle mi esfuerzo. Uh, si toman mi pregunta para el podcast, muchas gracias. Si no, de todos modos, gracias por leerlo. Pues, Rata, uh -huh. saludos a mi hermano Omar, que él ve cada semana. El podcast, que el gordillo sea Saludes. superior a la singularidad. Pues esperemos. Superior. Gracias, Homo Retro. <laughs> eh, nos escribe también eh, Cuervo Blanco de parte de YouTube que dice: Directo al grano. ¿Qué juegos de bajos recursos recomiendan? Y segunda pregunta semi-relacionada: ¿Cuánto creen que afecte el jugar ciertos juegos alabados por sus gráficos mayormente, poniéndolos al mínimo? Por ejemplo, en la PC, los specs mínimos, ¿no? Sí, sí. Sé que depende de cada juego, pero una idea general me ayudaría. He pensado en comprar algunos, pero siempre tengo el temor de que voy a desperdiciar dinero que puedo gastar en juegos más sencillos. Se si agradecen sus recomendaciones. Que el gordo crezca como el hate, el hate a Diablo Inmortal. Creo ojalá, que que, fácil... ojalá que no crezca tan tóxicamente, ¿no? <risa> Que <risa> crezca, pero no así de tóxico. En lo que pensamos juegos de bajos specs, vamos a tener la otra. Lo que estoy pensando es que, bueno, lo que dices es que va, va a invertir en una PC. Uh -huh. Lo que puedes hacer eh, con juegos de bajos recursos es invertir en entradas anteriores. Por ejemplo, en lugar de recomendarte Civilization 6, podrías recomendar cuatro. Civilization 5 o el 4. Sí. Uh -huh. ¿Ah? Que es más factible que corran en tu compu que sea relativamente nueva, ¿no? Uh -huh. eh, en lugar de que juegues eh, uh -huh. Battlefield 5 puedes jugar 4. Uh -huh. o sea, bueno, cuatro. no es el mismo setting, pero... Todavía hay gente jugándolo, ¿eh? Entonces gente eh, jugándolo, puedes sí. jugar ese tipo de cosas. Con respecto a lo otro, lo de jugar juegos este, que son muy alabados gráficamente al mínimo, siento que lo que mucha... La PC, lo que he estado viendo ahora que hemos estado entrando más a foros, leyendo Reddit y ese tipo de cosas, es que a la gente le importa más el frame rate que el look visual. Uh -huh. O sea, están sí. dispuestos a aceptar fallas de visuales con que el juego corra chido con 60 frames por lo menos. Algo que me choca a mí particularmente, pero que para la gente que juega multiplayer, eh, juegos en multiplayer, es un sacrilegio es el vertical sync. A mí me caga que me aparezca que se quiebre la pantalla. Que se quiebre la pantalla, me caga, me distrae. Entonces, ejemplo, para mí es más distractor que se rompa eso al input lag que mete en el mouse y en el teclado con el pinche vertical sync prendido. Sí, Entonces, hay gente que lo prende, hay gente que no. Ajá. Eh Creemos que puedes hacer, es que aparte la pregunta va más relacionada con, ¿voy a desperdiciar mi dinero? Pues es que ahí está la cosa, ¿no? Si compras un juego en un portal como Steam o físico, si todavía encuentras juegos físicos en la PC, hay algunas compañías que todavía sacan como Blizzard, digamos que vas a jugar este título primero de una forma menos óptima, pero vas a poder jugarlo mientras tanto, uh -huh. y después quizás cuando eh, compres una mejor PC o hagas eh, 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 un pre de la que ya tienes vas a poder mejorar tu experiencia porque ya tienes el título uh -huh. no tienes que volver a pagar con él, es la ventaja de la PC también, y bueno ahora el Xbox que pues, es retrocompatible sí. la PC luego tiene algunos problemas especialmente cuando cambias de sistema operativo a un sistema operativo juegos más viejos eh, tienen ciertos eh, no corren tan bien o simplemente no corren y tienes que moverle ah, pero sí, es posible moverlo, arreglarlo sí. uh -huh. toma un poco tiempo pero se puede arreglar ¿no? bueno en algunos casos, en algunos casos no se puede Uh -huh. eh, pero bueno, son muy contados los que no se pueden. Sobre juegos así de bajos recursos, así como más nuevos: Celeste, Celeste, Iconoclast, Knight, The Messenger, Hollow Knight, Undertale, eh, Undertale Return to the Obradin, eh, Papers, 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 Please, que Papers, Papers, Papers. también es un eh, conga este, con Konga, Konga Master, Omnibus, eh, Perro, Omnibus, Omnibus. Overcook. Dudo que Overcook o sea como muy de eh, no, si es que es que se no sabemos okay. porque, bueno. Pero, chécalo. chécalo Chécale, pero no debería de ser muy demandante. ¿no? Eh, de aventuras, cosas como eh, Pillars of Eternity. Rogue Legacy. Rogue, Rogue Legacy, Legacy. Pillars of Eternity. Este, Divinity no, Divinity sí es muy demandante. Master mm -hmm. también. Eh, pero es que está mal optimizado. Oh, sí. ¿Qué otra cosa? Eh, Enter the Gungeon. Enter, Enter the, the Gungeon. Gungeon. Si te interesa un CRPG, pues hay una Enhanced Edition de ¿Valdus? Baldur's Gate. Baldur's que Gate. trae Baldur's Gate, Baldur's Gate 2 y. Big Moon creo que se llama la que uh -huh. creó el juego hizo un juego entre medio porque bueno, spoilers pequeños mm. eh, entre Baldur's Gate 1 y 2 hay un hoyo en la historia, hay un, yeah. no sabes qué pasa en medio, y así estuvo mucho tiempo bueno, pues eso una campaña en medio entonces tiene esas tres eh, puedes checar también cosas de Blizzard sí. que ha remasterizado últimamente como el StarCraft StarCraft, eh, sí cosas también viejas como el Diablo que está disponible también en su tienda, Diablo 2 Diablo 3 no es tan demandante, de hecho Diablo 3 está uh -huh. muy bien optimizado. Puedes correrlo así como con texturas muy de la verga, pero corre. Ajá, pero entonces corre este uh -huh. puede funcionar también Diablo 3. Um, y bueno, pues, los cosas obvias, los remasters ¿no? de Age of Empires 2, Age of Mythology, muchos muchos juegos, Dungeon, no me imagino ya que es sea. Es Dun Muchos juegos también competitivos, eh, LOL, Counter Strike, uh -huh. todo ese tipo de cosas también. Skullgirls, yo me imagino Skullgirls, que no Skullgirls muy muy también de hace sí. Cositas así Ya, ya te dijimos no, muchos chicos. Sí Pero bueno Ahí tienes Cuervo Blanco Y pues bueno eso va, Con esto vamos a terminar La sección de comunidad eh, Banda eh, Nada más recordándoles Que ya tienen eh, La fecha límite Para mandar cosas Preguntas para que sí sean consideradas Para el episodio Siguientes el jueves eh, De momento Seguimos publicando Los lunes el podcast El año que entra va a cambiar Se va a publicar los domingos Va a ser un poquito más Congruente con Pero este Ya yeah. Por favor, antes de jueves, para que sí sean considerados, no queremos que su pregunta se vaya a quedar en el limbo, mejor que si sí participe, a ver si podemos seleccionarla. Pero bueno, bueno, vamos a terminar ya la sección de comunidad aquí, banda. Vamos a despedidas para terminar este desmadre. Pues bien, banda, venos aquí ya en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos manda la banda Adrián Gustavo Piceno. Eh, manda un... Pase de invitado para Crunchyroll. Nice. Para acabar de ver la serie, ya van a acabar varias. Así es. Bueno, no falta un mes, falta todo diciembre. Expira el 31 de enero de 2019, así que estamos en tiempo. <laughs> para, que vean, para que vean a las chicas zombies, a las chicas zombies tarugas. <risa> 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 Qué Está bien, man. Y las trata de la verga y les. <laughs> Los subtítulos pinches de esa pinche están de Felipe López dice: Buenas gordos, les mando dos pases de invitado de Crunchyroll. Por cierto, mi novia ya quiere su playera y si se puede que sea de tirantes. Saludos. <laughs> Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. ¿Qué más? Por último, tenemos a Dead Star 1944. Y dice, saludos, queridos gordos. Aquí Dead Star 1944 reportándose. Verán, en el buen fin, por fin, pude comprar mi Xbox One. Y como mm. en estos días estoy lleno de felicidad. Y además, venía este código de 14 días de Gold. Mm. Quiero dárselo a la banda que siempre son tan generosos con otros miembros. Y ustedes en Twitch y Patreon. Eso es todo, gordos. Muy felices. Eso es todo, gordos. Muy felices y excelente fin de año. Gracias, muchas Posata, gracias. Rafa, gracias por responder mi duda en Twitter sobre Killer Instinct. Eh, uh -huh. Lo estoy disfrutando a madres y muchas felicidades por esta nueva etapa de tu vida. Te deseo solo lo mejor y mucha suerte. Muchas gracias, Deadstar. Star. Qué gracias. bueno que estés disfrutándolo. Es muchas bueno. gracias. Buen juego. Yes, yes. Muy bien. Eh, banda, recuerden que estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de la semana, así que los invitamos a seguirnos. Es Recomendaciones. No el juego de la reseña quincenal. Oh my god, avoid that shit like the plague. <laughs> Honestamente, no compren cualquier otra cosa. <laughs> Anti recomendación. Sí, no, compren cualquier otra cosa. Uh -huh. Luego les digo qué pedo con Shira. <risa> <risa> ¿Sabes cuál le empecé yo a ver? Pero todavía no puedo formar una opinión muy informada. Eh, Sabrina. Ah, yo la voté. Yo la voté, me aburrió. ¿Te aburrió? Me aburrió. Yo vi el primero y fue así de como. What the fuck? Es que se parece más al cómic nuevo, ya, de Sabrina. Con razón, pero si sí fue de. Porque sí sabías que Sabrina es parte de Archie. Sí. Ah, ok. Y también vi la primera de Archie sí, y fue así igual de. Pues no sé, a mí me aburrió. La neta a mí me aburrió. No estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que no es para mí. Ah, ya veré después pues que me aburrió. O sea, el, me aburrió el ritmo. Uh -huh. Ya. Yeah. déjeme buscar algo. Eh, uh -huh. ¿Cuánto el chiste que te sabes, Adrián? No me sé ningún chiste, banda. Bueno, pues yo mientras puedo recomendar <risa> algo... <risa> ah, Esta... no, es, no, tu recomendación no era la de Sabrina. No, dice que es como... Shina. No, 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 todavía, ah, me, okay. falta sí, sí, todavía Ay, me falta ver más. No. recomienda algo entonces? No, no, sí, si puedo recomendar algo sería entonces... Hace rato estaba hablando con, con ese de una... Eh, he estado viendo unos videos en, en YouTube de, de speedrunners que están jugando un mod que junta a Link to the Past con Super Metroid. Uh -huh. Y lo que hace es que... Todos los ítems de los dos juegos Están revueltos por los dos juegos Hay lugares en los que puedes acceder Desde Super Metroid a Link to the Past Y, y viceversa Entonces eh, Se arma un desmadre bastante divertido Pero adem además están eh, Los eh, Objetos distribuidos aleatoriamente Pero con cierta lógica Entonces no te pasa algo como que es que, tengo, no que te tengo que entrar al volcán para. Para. A la parte de fuego para obtener el traje varia. O algo así. Mm. Entonces, pero sí, está muy divertido cuando no encuentran algo y nada más los ves desesperarse. <laughs> cómo se llama? ¿no? Es este. Busquen como. SMZ3. SMZ3. SM Super Metroid Zelda 3. Ok. Este Randomizer o algo así y les va a salir. Seguramente ahí en resultados en YouTube. Bien, eh, yo lo que les voy a recomendar es una película que en realidad es una colección de como mini historias, mini películas que está ahorita disponible en Netflix, que es de parte de los hermanos Cohen, uh -huh. que se llama The Ballad of Booster Crocs. Seguro muchas, muchos de ustedes ya lo vieron uh -huh. en, este, en sus recomendaciones en Netflix. Eh, generalmente, soy muy, yo aprecio mucho el tipo de cine que hacen los Cohen. Eh, tienen películas muy malas, pero tienen partes muy buenas. Eh, eh, esta es una serie como de fábulas del viejo este uh -huh. que todas tienen que ver con muerte. Entonces están muy entretenidas porque son muy diferentes. Hay unas que, la primera es así como, ¿qué mierda estoy viendo? Parece una ridiculez, <laughs> parece un musical acá súper estúpido. Uh -huh. Pero hay historias bastante brutales a la mitad, así como sale Liam Neeson, sale James Franco, sale mucha gente en, los diversos, este, en las diversas historias y hay unas que están muy así como, no mames, güey. O sea, la vida se puede ir así, ajá, uh -huh. en una pendejada y más en el viejo este, así como... Sí. Cólera, disentería, y Dios, wey, así como de todo te puede pasar. Entonces está bastante entretenida. No es la mejor película de los Coen por mucho, pero me la pasé bien viéndola porque están uh -huh. interesantes las fábulas. Entonces eh, me divertí mucho. La, digo, la primera está como muy extraña. Es la más. Su higiene es la más out there. Y porque está se, más ridícula. ¿se, normaliza? se normaliza más después. Mm -hmm. eh, entonces, si, si, si pueden superar la primera, que está divertida, o sea, no está mala, pero sí es así como, es, es, la, es la que más desentona. ¿Ah? ¿Ah? Pero el resto sí es como muy parecida. Y sí es como, sí te puede pegar porque es así como, ah, todo parece que va a estar bien, pero se te olvida. A la mitad se te olvida que tiene que ver con muerte de alguna forma. <laughs> Ajá, entonces, <laughs> todo va bien y de repente... Verga. Y después Y después Beaver. sí entonces okay. estaba bastante entretenido And entonces. Checkenla si pueden banda ahí en Netflix. Muy bien. Eh. Eh, pues bueno banda eso ya todo con respecto a este episodio les agradecemos infinitamente que nos hayan escuchado o visto donde no sea que lo hayan hecho recuerden que tenemos Facebook nos pueden encontrar como tres gordos bastardos o como tres gordos b también recordarles que tenemos nuestra cuenta principal de Twitter que es TwitchOBB recuerden que eh, tenemos nuestras cuentas personales que es Chovy el rafa chovil adrián choviese eh, chovigris Chovy cineticasamikitio bajo recuerden que en la cuenta de rafa es donde se, co se ponen cosas bien edgelord, de que ya se va a acabar el mundo y la vida así eh. es <risa> 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 look for <laughs> <laughs> eh, espero ver más en el futuro recuerden también que tenemos este eh, nos pueden encontrar en iTunes iVox y la plataforma Podbean en la versión en audio de este programa eh, les agradecemos sus suscripciones eh, sus comentarios sus ratings lo que sea que nos ayude a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México también muchísimas gracias a nuestros Patreons estamos en la época en la que Patreon empieza a cobrar las donaciones que ustedes nos están dando muchísimas gracias a la gente que esté ahí al pie del cañón eh, ahorita Patreon específicamente es para que Rafa pueda continuar aquí trabajando con nosotros full time es el salario de Rafa eh, básicamente eh, entonces muchísimas gracias a toda la gente que esté ayudándonos a que eh, podamos generar más contenido y que Rafa esté aquí con nosotros trabajando ya a tiempo completo. Eh, muchas gracias también a nuestros suscriptores en Twitch, que gracias a ustedes podemos hacer este esfuerzo en, en, en Patreon de designarle el Patreon completamente a Rafa y que bueno ha sido un mes bastante eh, generoso de su parte eh, este último sí, mes sí, de sí, noviembre, sí, sí. reconfirmándoles que ya tenemos la serie de Nira Automata confirmada, porque superamos los 600 este uh -huh. suscriptores, quién sabe cuándo va a empezar, pero va a empezar. Eh, todavía llevan a 700, ¿no? Cuando se llegaron a 700, va a ser a Hatting Time. A Hatting Time, serie de streams. Ok. Uh -huh. eh, <laughs> lo de Just Dance, banda. Mucha gente estaba preguntando qué onda con lo de Just Dance. Sí, va a suceder. Va a suceder en diciembre. Probablemente sea el de los últimos contenidos que hagamos en el año. Entonces, sí, 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 pero sí. va a ocurrir. Tengan la seguridad de que va a ocurrir Así lo de Just es. Dance. Eh, también tiene que estar gris, así que hay que coincidir con ella. Eh, y también muchas gracias a la gente que dona de alguna forma eh, eh, a través de Patreon. Eh, no digo, dona directamente en nuestras transmisiones en Twitch. Eh, muchísimas gracias por el apoyo. También eh, muchas gracias a toda la gente que ha comprado productos en la tienda. Sabemos que está muy escueto el asunto, pero bueno, hubo, eh, ¿Buen, fin? hubo buen fin y promoción también de aniversario que les avisamos en el podcast que iba a haber. Entonces. Ojalá les haya llegado a su playera. Hubo algunos problemillas por ahí, pero bueno, eh, ya los... Esperemos, se haber, resolviendo. esperemos haberlos resuelto y esperamos tener pronto inventario. Sí. <laughs> eh, ojalá, ojalá se resuelva lo antes posible. Aunque va a ser difícil por las fechas, fechas. fechas. Pero bueno, trataremos. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias, banda, eh, por otro episodio más. El penúltimo del 2018, recuerden que el que sigue es el último, así que si quieren que su pregunta salga, por favor, eh, colóquenla antes del jueves también sus regalos y todo ese desmadre. Entonces, chingón. Tratamiento final. No sé, ¿quieres decir algo? <risa> <risa> no te nos toca el calvario. Uh -huh. Bien, pues bueno, banda, eso sería todo por este episodio. Nosotros nos vamos. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Muchas gracias, banda. De igual forma, no dejen de visitar la tienda oficial de los Tres Gordos Bastardos y así apoyar el gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de diciembre, entre los cuales se encuentran Antonio Vázquez, Hex Omega, Pedro Aguilar Nieto, Arnold David Amaya Molina, Nacoftar y Leonardo Sánchez. Muchas gracias banda, nos vemos a la próxima.